¿Y tú quién eres? ¡Pura raniza, cabrones! Alana. ¿Y cuál es tu platillo favorito? El caldo tlalpeño. Pero hoy te voy a hacer una hamburguesa. Ah, no es cierto. No, sí, vamos a hacer un caldo tlalpeño con Alana la rana. Hola. Al fin se pudo hacer esta colaboración aquí en la cocina de Chef en Proceso. La neta, qué gusto que estés aquí, Alana. Y que me hayas contestado, te hayas dignado de venir hasta acá. Ya sé. Me quedó bien lejos. Venía yo. Que eso te perdiste, ¿no? Para llegar acá a la... al estudio. Me perdí. Pero me desvié rápido. Nomás agarré un camino que tenía más tráfico. Y por eso me tardé más en llegar. Es que es una de las cosas que más se quejan a algunas personas cuando vienen para acá. Pero cuando ya comen, se los olvida. Entonces, sí. Ese es el propósito de hoy, ¿no? Y yo vine con hambre. Mucha. Ok. buena jugada. Porque lo más pasa es que también llegan, les sirvo un plato y les digo, oye, segundo taquito o así. No, bro, es que comí antes de venir. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes, cabrón? Pero bueno, ¿por qué es tan favorito el caldo tlalpeño para ti? Biografía. La verdad no sé. Sí, estuve en la portada de un libro, el caldo tlalpeño, ¿por qué cambió mi vida? El caldo tlalpeño, el origen del caldo tlalpeño en la vida de Alana la rana. ¿De dónde viene este gusto? La verdad no sé, siempre me ha gustado mucho la sopa. También me encanta la sopa de tortilla. Pero el caldo tlalpeño tiene mi corazón, sí. Y por ejemplo, yo pude ir a un restaurante de hamburguesas. De hecho, este fin de semana fuimos a cenar con Ronnie. Ajá. Y fuimos a un lugar de hamburguesas. Y adivina qué pedí. ¿Un caldo? Sopa de tortilla. No mames. A ver, pero ¿en qué lugar que venden hamburguesas también venden sopa de tortilla? En este se llama Butcher's Universal, algo así se llama. Ya, okay. Y vendían sopa de tortilla. Entonces yo vi todo el menú y decía, alitas, boneless, hamburguesa, pizza, ¡oh, sopa de tortilla! Es que luego aparte yo siento que ya estamos como medio escamados, ¿no? Porque no en cualquier lado están chidas los boneless o todo ese tipo de comida rápida. Sí. Y dices, mira, mover por lo seguro, un caldito. Chance una señora allá atrás lo está haciendo, le va a quedar rico, ¿sabes? Sí. Hay una buena probabilidad. Sí. Aparte, el caldo nunca falla. Sí, exacto. Aunque haga mucho calor. Escogió buen clima. De hecho, si se fijan, bueno, Alana viene muy acá, team invernal. Frío. O sea, porque sí está frío, yo aquí no. Pero va a quedar con ganas. Y, a ver, antes de comenzar, ¿qué tan buena te consideras para la cocina? Más o menos. Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel? ¿Qué nivel andamos manejando? Un 6. Es que, ¿sabes algo? Tomé cursos, pero, o sea, sé lo básico. Pero a la hora de decir, oh, esto queda bien con esto, o así, ay, le fallo. Y aparte yo tengo un problema. A mí me encanta la sal. Me encanta. Ah, o sea, eres muy salada para las cosas. Sí, o sea, si yo me echo un taco, yo creo que el taco tiene más sal que carne. ¿Estás bien? No, pero me encanta. Entonces, ¿sabes qué pasa? Ajá. Muchas veces a Diego le he cocinado y me dice, está bien salado. Y yo... Me ha pasado incluso con el espagueti. De que te pones mamona, ¿no? No, es que no le sabes. Sí, incluso con el espagueti y le tengo que echar más salsa. Oye, es que a ver, yo me identifico porque yo también soy así súper salado para hacer los platillos y sazonarlos muy bien. Y me ha llegado a pasar con amigos que me dicen justo lo mismo. Pero es que no le saben, la verdad. No, incluso yo creo que ya aquí en la casa acostumbré paladares a de que tienen que ser muy, más muy condimentados, ¿sabes? Para que estén así en su punto rico. Mi papá decía que me iba a convertir en burro. ¿Por qué? Porque dicen que cuando comes mucha sal te haces burro. ¿No sabías? Pongámoslo a prueba. Se echa así un kilote. No, es que es leyenda, ¿no? De antaño. Sí, y también dicen que te crecen las orejas como Dumbo. No mames. Sí. Ya, yo estoy comiendo mucha sal, ¿verdad? O bueno, tal vez eso me lo inventó mi papá. ¿Es una indirecta? ¿Me estás diciendo orejón? Ya, Alan, no revives traumas de primaria, ¿eh? ¿En la primaria a ti te molestaban? Sí, porque estaba orejoncillo. Me decían cabeza de huevo. ¿Cabeza de huevo? Ah, porque estaba muy cabezón. ¿Por qué así también o no? A mí me molestaban porque tenía bigote. ¿Neta? Sí, pues es que soy bien peluda. Entonces tenía bigote en primero de primaria y se reían de mí en la escuela. No mames. Y ahora también tengo, pero nadie se ríe de mí. Me ríe de aquí. ¡Miren, miren! ¡Orejas, orejas! ¡Cabeza de huevo! Bueno, oye, yo sí tengo una duda muy grande. ¿Por qué te dicen Alana la rana? O sea, ¿de dónde viene ese apodo, pues? Porque rima. ¿Ah, nada más? Sí, porque rima. Ah, okay. Pero va a desaparecer pronto. ¿Por qué? Porque me lo voy a cambiar. O sea, de hecho ya cambié todas mis redes, ya las cambié a Alana Flores F. Ajá.
Es que yo te conocí así con ese... Alan la banda. Ajá. Sí, y ya lo voy a... O sea, ya me falta nada más cambiar Twitch y cambiar la biografía en Insta, creo. Ah, ok. Sí. Yo pensé que era, no sé, a lo mejor una historia que habías contado. No, o algo es porque así. Rima. Que siempre empecé... llegaba saltando, ¿no? ¿no? De hecho, llego saltando aquí, chicos. Hola, ¿cómo estás? Simón. Ya llegué. Bien raro, ¿no? Tu amiga la furra que se cree rara. Eso ya sería más raro. O sea, sí, de por sí hay gente que ya se hace como furros. Ahora imagínate que hubiera alguien que se sintiera como, sí, como una rana. Los güeyes que se creen perro, ¿no? Y te huelen así. ¿Qué? Sí, no, o sea, no, no digo que conozco a alguien. No, pero de que se ha sabido de casos, pues. Bueno. Eso no me ha tocado. Ah, ¿sabes qué me tocó ver hace poquito? Vi un TikTok de como gente que está haciendo como un culto de andar en cuatro patas en la calle. Entonces me salió un TikTok de como 20 personas en una plaza comercial yendo en cuatro patas. No mames. Sí. Que saca un pedo para la gente que ande por ahí, ¿no? Sí. De que, hola, güey. ¿Y nos unimos? Si yo veo 20 cabrones así, sí me uno, la neta. ¿Sí? De mame. Ya, si me empiezan a tocar, y que te grabe, ya, ¿no? Ya huyo. Ah, y luego se empiezan a oler la cola. No, yo ya olerános, yo no, chicos. Ya me voy para allá. A ver, vamos a empezar con el platillo, ¿no? Okay. Para esto, obviamente, ocupamos la base que es el pollo. Aquí tengo pechuguita. Se puede usar literalmente todo el pollo, pero siento yo que utilizan siempre la pechuga porque es muy rendidora, o sea, trae mucha carnita, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ya trae huesito. Si quieres agarrar la otra mitad. El huesito es lo que le da sabor, ¿no? Exacto, justo. O sea, cuando lo pongan... Así bien. El hueso justo es lo que le va a dar mucho sabor a todo el caldo. Si quieres, hazte para acá. Y vamos a echar la pechuguita. Esto va a ser nada más una pieza, pero va a rendir muy bien para todo. Mira, si quieres, para que te limpies. Gracias. Si eres medio piqui así para agarrar la comida. No. Es que luego ya ves que está este meme de que yo cocinando. Y es de que por cada cosa que agarras vas y te haces así en la llave del grifo. No, la neta no. O sea, sí me llegó a pasar que haciendo pollo, ya ves que hay gente que dice que tienes que aplastar la carne, el pollo así cuando le echas sal, para que sepa bien, que le tienes que pegar. Ah, ya, Simón. Yo lo llegaba a hacer y las manos todas empanizadas de sal, de pimienta. Sí, está muy incómodo, la neta. Sí. Mira, vamos a ir cortando la verdura y también ocupo agua para ahorita ponerle acá al pollito. Ok. Lo chequeé. Estas verduras las vamos a cortar en trozos medio grandes. O sea, porque como van para el caldo, no ocupamos que se... ¿Qué? No. Me dio risa. ¿Sabes cortar? Sí. ¿Sabes? Sí. No, es que los ocupamos medio grandes porque no se van a comer. Entonces, nada más queremos que den sabor a todo el caldo. Ok. ¿No? ¿Comparte el chiste? Sonó chistoso. Ah, ¿medio grandes? Ok. Trozo. Ah. Ok. Tú eres la niña que le decían popó y se rió. Sí. Mira, la partimos hacia la mitad. Y me da lunas gruesas, ¿va? Ok. Sigue tú, síguele con la zanahoria. Se parte así, ¿no? Exacto. Ah, mira, ya trae maña. Sí, es justo nada más para que pues, no te rebanes el dedito, ¿ok? Ok. ¿Te has llegado a accidentar mientras cocinas? Porque yo he visto de que clips que has hecho streams justo cocinando, ¿eh? Sí. ¿Y qué es lo más feo que te ha llegado a pasar? Nada más me he cortado, pero no me duele. Ay, también me he quemado. Es que, ¿sabes algo? Yo soy bien floja de agarrar cosas con pinzas y así. ¿Este también? Ajá. Sí, también todo. Ok. Entonces, ¿sabes qué pasa? Ajá. Que me he quemado muchas veces, pero muchísimas. Porque agarro las cosas como si no estuvieran calientes y me termino quemando. No, es que sí, uno se confía. Piensa que ya tiene el callo. Y de que justo vas y te da el susto, ¿no? Y dices, ¡ah, su puta madre! Sí. No, o ponle tú, se está cocinando algo y lo quiero a huevo tocar con la mano para probarlo. O ponle tú, estoy haciendo una sopa y a huevo quiero probar el caldo porque aunque esté bien caliente, ahí voy. A ver, es que quemo la lengua. Esto es muy típico, ¿no? De que también, bueno, igual lo vamos a cortar así. Ok. ¿Susito? Va. Ok. Eso es muy típico, o sea, de que no quieres ensuciar tantas cosas y te pega la hueva y, o sea, la idea ahí es ensuciar menos trastes. Entonces, yo creo que justo por eso hacemos esas estupideces. Sí. La neta. Sí. Oye, de lo que has llegado a cocinar así en streams, ¿qué es lo más chido que te ha llegado a salir? He hecho muchas cosas, ¿eh? Ajá. He hecho lasaña, he hecho enchiladas, he hecho boneless, he hecho pollo, he hecho caldo tlalpeño. Cuando aprendí a hacer caldo tlalpeño, hubo como 4 streams seguidos que decía, hoy vamos a hacer cocina. Y hacía un caldo tlalpeño. ¿En serio? Vamos a hacer cocina. Vamos a hacer caldo tlalpeño, gente. Bueno, Pris llevan como 4 streams que hace pizza. Pero es lo que mejor les sale también. Es que esa. Ah, pizza también hemos hecho. ¿Y cómo te quedó? Esa buena. Hicimos una de corazoncito en San Valentín, Diego y yo. Y he hecho otras así normales.
Okay, pero nomás chido. ¿Quieres saber algo? Para la masa batallamos, para hacer la masa, porque la hicimos a mano. ¿Y estaba así toda pegajosa o qué? Sí. ¿Pero no usaron cantidades o qué? Sí. Bueno, algo salió mal de haber salido mal ahí. Mira, la cebolla también vamos a cortarla en trozos grandecitos, ¿ok? Sí. En pedazos. Cuadrilíneos. Mira, todo esto, dejo ir prendiendo la estufa. Lo vamos a ir echando aquí en el agua, por favor. ¿Con las manos así? Sí, literal, dale. Vamos a caer. Porque lo que queremos, te digo, es que nada más le suelte todo su aroma, ¿no? Uh-huh. Esto cuando ya empieza a hervir, lo dejas unos 40, 45 minutos y la pechuga ya está lista y cocinada. Pero, suavecita también. ¿Y se le saca la cebolla, no? ¿O es con cebolla y todo? Sí, exacto. Vas a sacar el pollo y lo deshebres y todo lo que quedó ahí lo cuelas para que el caldo te quede limpio y ese ya es el que vamos a usar para hacer el catote al peño. ¿Okay? ¡Ah! Entonces, por así decirlo, esto como que la base o el fondo, ¿no? El pero, ¿y entonces la cebolla esa no se usa cuando se come el caldo? Porque el caldo tiene cebolla, ¿no? Depende de qué le quieras poner. Yo ahorita te voy a decir qué le vamos a agregar nosotros, pero no, te decía ahorita que no la vamos a usar, porque se sobrecoce mucho y queda muy aguado. Ok. Sí. Y mira, el ajo este, arrasa que lo sirve así partido, literal, abierto de la puntita de la cabeza, nomás para que suelte todo su sabor aquí en el caldo, ¿no? Uh-huh. Y luego de hierbitas y especias, tenemos este que es laurel, y epazote y pimientos negros. Ok. ¿Va? Entonces, esto así es como que lo más básico, si quieres echarle el epazote, que le podemos poner a nuestro caldo y va a quedar delicioso. No, para que dure más, ¿no? Para verme más pro. No, para que se disperse. Okay. ¿Hace diferencia o no hace diferencia? No, realmente no. Y fíjate que esto ha quedado, son cosas que me he dado cuenta últimamente en la cocina, que o sea, la neta sí hay muchos mitos. Sobre de que no le pongas tanta sal ahorita, como lo de la carne, no la sales antes, sálala después. Ajá. Está completamente igual, te lo vas a terminar comiendo. ¿Sí? Muchas cosas así. Y agarra la sal, está ahí en ese bolsito blanco. ¿Este? Sí. Y agarra el pimientero. Vamos a ponerle unos 2 puñitos. ¿Cuánto? Mira, con 3 deditos. Ajá, agarra lo que puedas y lo echas. ¿Otro? ¿Otro? Sí. Sí, probablemente le falte. Probablemente le falte. ¿Cuánto le pondrías tú? Saca un tarro ella, ¿no? Así. Es que, no, ¿sabes algo? Yo lo hubiera echado, o sea, con el y así voy viendo. Y cuando digo, ya fue mucho, ya fue mucho. ¿Qué? ¿Y cuando dices ya fue mucho? ¿Tu corazón te lo dice? Sí. ¿Tú no? Pues, o sea, lo he hecho poquito. Es que justo por eso les digo siempre 3 dedos, porque es como que la forma más segura de ir sazonando y pruebas. Y ya sigues echando. Para los que quieran, ¿no? Si son como Alana, pues échenle hasta que su corazón les diga. Es que ahora que lo pienso. O el sodio, ¿no? Hasta que te dé algo con el colesterol. Exacto. Qué miedo. Bueno, este caldo nos lo vamos a llevar porque te digo, o sea, tarda como 40 minutos, una hora en estar. Ajá. Yo ya le avancé al jale haciendo uno desde antes. Ah, ya lo tenemos limpio. Sí, sí, sí. Este, te digo, ya lo que hicimos fue quitarle el pollo, lo deshebramos y le colamos todas las verduras para que nos quede este caldito así limpio. ¡Oh, así queda! Sí. Uy, dime que va a llevar arroz. Sí. ¡Yes! Vamos a hacer arroz, sí, sí, sí. Oye, de hecho, ¿cómo te preparas tú normalmente tu caldo tlalpeño? Uy, con chipotle, con zanahoria, con calabaza, con arroz, con pollo, con aguacate y con queso. ¿Y tú? Y yo, pues con caldo, ¿eh? ¿Sabes? No, fíjate, más o menos igual, pero algo que a mí me gusta agregarle es tortilla frita. ¡Oh! Y como que mezclo lo mejor de dos mundos, de que la sopa de tortilla y el caldo tlalpeño, ¿sabes? ¡Wow! ¡Qué buena idea! Sí, es muy buena. Y es lo que vamos a hacer ahorita, pero ya al final, ¿no? Ahorita vamos a empezar a hacer el recaudo, que es básicamente toda la base de lo que viene siendo el caldo tlalpeño, ¿no? Es lo que le da ese color rojito. ¡Uy, el chipotle! Sí, de hecho, hay algo que yo noté y es que mucha raza, o sea, pone el chipotle hasta el final, ¿no? No, se le pone luego, ¿no? Bueno, es que yo he visto caldos tlalpeño que traen ahí el chipotle adobado ya servido en el plato. Una vez que hice yo el caldo, a Diego le cae el picante. Y yo soy bien de que me encanta el picante. Ok. Y una vez los dejé ahí, porque a mí sí me gusta comérmelos. Ajá. Y se los dejé y él se comió uno. Y andaba, ¡ah, pica, pica, pica! ¡Ah! Y saca un trueno, ¿no?
¿Y luego cómo se logró? ¿Le diste leche o qué? Agua. No había leche. Pobre Diego. Ah, para quien no sepa, Diego es Barca, ¿eh? Yo también me confundo, la neta. ¿Cuando le digo Diego? Sí, de repente. Y yo, ¿qué no estás con Barca? Lo voy a decir, ¿eh? Diego. Lo voy a decir. Pero, o sea, digo, obviamente como son pareja, tú le dices Diego, pero no se te ha salido de una que otra vez decirle Barca o así. Cuando me enojo. Ah, o sea, es al revés. A ver, si me. Cuando estamos así como sentidos, y ponle tú, estamos así de que él ya sabe que estoy enojada, y estamos, no sé, con otra gente o yo así, yo le digo, sí, Barca, no sé qué. Y él ya sabe que el Barca es enojada. Sí, empieza pero a temblar. El regaño es Diego Martín, porque se llama Martín. ¡Hala! Diego Martín. Diego Martín suena licenciado, ¿sabes? Sí. Ayer le di las gracias a su mamá por haberle puesto Martín. Porque si solo se llamara Diego, no tendría cómo regañarlo. Y con el Diego Martín le da ese toque de telenovela. Sí, le da un escalofrío aquí atrás, ¿no? Monde. Chicos, ya me voy. Ya media peda. Tengo que ir a dormir, amigos. Ya no puedo jugar más Rocket League. ¿Sí lo has llegado a regañar por desvelarse o así? Ah, un chingo. Es que, ¿sabes algo? Bueno, no sé si tú lo conoces de antes. O sea, de... Sí, lo... ¿De hace rato? Años, ajá. Bueno, el Kinder, de hecho. Oh, ¿neta? Nadie, pero... No, ya sé. Él se desvelaba muchísimo antes de estar conmigo. O sea, ponle tú que sus streams eran desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Ok. Entonces, cuando yo recién... 12 horas. Sí. ¿Cómo aguantaba tanto? Él es súper adicto a los streams. O sea, él es adicto a estar en stream todo el día. Ajá. Y sí le he llegado a decir que está muy mal que se desvele tanto porque le hace mucho daño a la salud y luego anda todo jodido y todo cansado. Sí, la verdad. Así anda todo el día. Y luego en stream, pero cuando está conmigo... Entonces, por eso me regaña. Y ahí aplicas la Diego Martín, ¿no? Sí, ahí Diego Martín, ya no te puedes estar durmiendo tan tarde. No, pero ya, no. Ya. De hecho, hace poquito nos estábamos viendo de esto. Pero él dice que no, pero yo digo que sí. Uh-huh. Porque siento que yo lo he enseñado ese tipo de cosas. Y también, por ejemplo, a que me abra la puerta del carro y así. Porque cuando recién andábamos no hacía eso y se desvelaba un chorro. Y ahora no, ya manches. Él solito ya no se queda hasta las 7 de la mañana. Se duerme como a la 1, como a las 2. Me abre la puerta del carro. Está entrenado. Okay. Es broma, mi amor. Es broma. Y yo apenas iba a decir, ven amigos, todos necesitamos una lana en nuestra. Está entrenado, lo adiestré bien. No, pero con el tiempo ya sabes que le gusta a tu pareja. Por ejemplo, sabe que me gusta que me abra la puerta, entonces ya no me deja que yo la abra. Te queda muy alto la vez. Sí, no alcanzo. Ayúdame. Oye, mira, vamos a empezar cortando los tomatitos que vamos a usar para el recaudo. Este no va a ir en trozos, va a ir en cuartos. Mira, literal, nomás así. Así. Y así. What? Porfa. Ok. Chef nos invita para que hagamos el trabajo por él. No, no, es diversión. ¿No te estás divirtiendo? Sí, muchísimo, amigo. No, mira, es que todo esto lo vamos a guisar con mantequita de puerco. Yo, la neta, soy muy fan de usar la manteca en todos estos guisos así súper mexicanos, porque le da mucho sabor, ¿no? No sé qué tan fan seas tú de usar la manteca. Fíjate que he escuchado mucho sobre la manteca de puerco, pero creo que jamás en la vida la he comprado y la he usado yo por mi cuenta. ¿Neta? No, nunca. Pero sí he escuchado bastantes cosas buenas de ella. Sí, es que, o sea, en salud, quién sabe. No soy nutriólogo. Pero en sabor sí está bien chido. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle una cucharadita. ¿La manteca de puerco la compras o la haces? Ah, la compro. ¿La compras? Sí, sí, sí. Mm. Es que, pero para hacerla ocuparía media lonja de cerdo. ¿Sabes? Claro, sí, y luego ya lo que le rascas. Exacto, sí, sí. Pues ya es otro proceso muy ancestral. La verdad. Vamos a usar también cebollita. Y estos van así justo en pedazos también grandes porque lo que queremos ahorita nada más... Esas son julianas, ¿verdad? No, las julianas son un poco más delgaditas. Las julianas, mira. Sería así. ¿Esas son julianas? Estas son julianas. Luego hay otra más delgada que se llama pluma. ¿Pluma? Sí. Bueno, eso solo es en cebolla, pero justo, tiene que ser más delgadito. ¿Cuando fuiste a tus clases de cocina, te enseñaron eso o qué? Sí. Eso y otros cortes y cómo hacer... O sea, es que eran clases de cocina muy básicas. Ajá. ¿Te acuerdas? Ahí fue cuando creo que hablamos por primera vez. ¿Simón? Que me dijiste, ay, ¿dónde estás tomando clases de cocina? Sí, y yo sí, te dije, ay, amigo, no creo que sean para ti porque estas son muy básicas. Ya, ya. Pero, o sea, yo creo que todo lo que aprendí, probablemente tú ya te lo sabes de memoria al derecho y al revés. Porque... Yo lo inventé, de hecho.
No, pero sí, o sea, es muy básico, hasta tú lo notaste, pues. Sí, o sea, es que es como aprender a hacer arroz, arroz verde, arroz blanco, arroz rojo, y luego hacer un caldo, aprender a hacer pollo a la plancha, o sea, cosas muy básicas. ¿Y ahí aprendiste a hacer el tlalpeño? Sí. Ah, okay. Y también el arroz, que el arroz a veces me queda chicloso. A ver, eso es muy común, y ahorita vamos a hacer, de hecho, uno nosotros, o sea, lo vamos a hacer desde cero. Y la neta, el que yo he hecho hasta ahorita no me ha quedado mal. No, pues. Ya si sale mal, es porque estás tú. Y yo mezclando el agua y el arroz. ¡Ay, así! Sí, es que igual hay muchos mitos para que te quede según perfecto. Pero realmente, pues ya puede haber muchas variaciones. Hay quienes incluso dicen de que no, la olla depende mucho. Y yo, ¿qué? No, eso da igual, ¿no? Sí, no culpes a la olla, es que no lo hiciste bien, amigo. Esto nada más vamos a que se dore tantito. Y. ¿Tú te has cortado la mano o algo así? Una vez me encajé el cuchillo. ¿Cómo? En la pilinga. ¿Qué? No, sí, es neta, en esto. ¡Ah! ¿No sabes que estaba pilinga? ¡No! Así le llamo. Bueno, yo recuerdo que de niño le decíamos así. Es que no sé cómo se llama científicamente. El cuerito de mi dedo, pues. Yo solo le digo entre el dedo índice y el dedo gordo. Sí, de hecho, un primo tiene una historia muy chistosa sobre esto. O sea, porque él fue el que me dijo, no, esto se le llama pilinga, la madre. Ajá. Y dice que cuando estaban en la primaria, una niña, pues acaban de descubrir el nombre de este pedo. Y una niña lo estaba agarrando y él le dijo a la profe, profe, Dulce me está agarrando la pilinga. Imagínate la cara de la profe, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Soltó la marucha. Invite. Bueno, en fin, lo que decía es de que estaba cortando un chile, güey. También yo en el aire, la verga. Lo estaba cortando y se me zafó y me lo encajé aquí. Ah. ¿Y te cortaste feo? O sea, ¿se te abrió? Sí. ¿Te tuvieron que coser? Ajá, yo dije, no, no voy a ocupar nada. Pero no, se estaba abierto. Me hicieron un punto. Y literal, o sea, fue uno. Y eso incluso me lo dijo el doctor de que te voy a poner nada más un punto. Entonces, tú sabes si te pongo anestesia o no. Uh-huh. Yo le dije, no, pues no me ponga el chile, ¿para qué? No, mami, a media metida ya me estaba arrepintiendo. Sí. Probablemente. Apenas te iba a decir, sí. A mí también me pasó. No, pero real, a mí también me pasó. Ok, ¿por qué? A mí me cosieron la oreja. ¿Con qué? No, espera. A mí me cosieron la oreja. Ah, ya. Me rompí la oreja. ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Ubicas las catarinas estas que hay en los parques de fierro? Ajá. Que son tipo catarinas que tienen como hexágonos o octágonos en los ya. Que sales Simón, los, y tú los estás juegos. De niño jugando. Simón. Cuando era niña fui al parque y me salí por la catarina y me pegué. No, y se me rompió la oreja, se me partió la mitad. Mira, tengo los puntos, ¿lo quieres ver? Okay. No tiene oreja. Sí. Deben de estar por aquí en medio. ¿Esto es mugre? Sí. No, Simón, sí tienes ahí la cicatriz. ¿Sí se ve? Está chiquita, ¿no? Sí, bien chiquitita. Ay, güey. No, pero de niño sí te trauma mucho, ¿no? Sí, porque yo estaba sangre y sangre. Yo, papá, y me llevó corriendo al hospital. Y los papás que no ayudan. De que cuando no, ven. Mi papá salió corriendo. Y aparte creo que iba mi hermano chiquito y en ese entonces él tenía de que 4 años y lo dejamos en el parque y todo. De hecho, ya no lo hallamos. ¿Quién sabe dónde quedó? No, tío, los papás no ayudan porque hay papás de que escuchan el putazo, van a ver al niño, dicen, tranquilo. ¡Ah, la bestia! Ahí estás alterando a todo el huerco así, no. Media chompa de fuera. No, sí me acuerdo que mi papá estaba bien asustado. Ajá. Entonces mi papá me cargó y mi hermano venía atrás de que, ¡ay, no me olviden! Entonces ya me llevaron al hospital y te digo, a mí también me cosieron, pero a mí mi papá me dijo, no, no te están cosiendo. Yo estaba acostada, no, no te están cosiendo. Y según yo, ni me pusieron anestesia, ni me pusieron nada, porque yo sentía, ¡pa! Y luego, ¡pa! A mí hicieron como 4 puntos. A la vez. Entonces yo decía de que, güey, ¿qué me están haciendo? Y mi papá, nada, nada. Entonces yo le agarraba la mano y le apretaba y le decía, ¡ah! ¿Qué me están haciendo? Sí. Ojos con fuego y la Y luego tuve un parche en la oreja durante como 3 semanas. No mames. Ay, güey, qué dolor, la neta. Yo sí soy medio piqui cuando me pasa a mí. Como que sentir que traigo algo ahí zafado. Sí, no es molesto. Chido. No está chido, la neta. Sí, es molesto. Mira, voy a ir sacando esto que tenemos aquí. ¿Mm? Ya sofrito, ¿ves? O sea, lo que queremos es que agarre justo ese colorcito. Ok. Porque lo doradito también es mucho sabor. O sea, dependiendo de que estés... A mí me encanta los lo dorado. Caramelizando, ¿no? ¿Qué? Eso. Así cuando está doradito. Uf. Ajá. Es que justo es más saborcito. A que si nada más lo hirviéramos, sí. Sabría muy como soso o sin sabor, pues. Entonces, es algo que yo sí me enfoco mucho cuando cocino, de que a cada ingrediente o así, darle su proceso debido para que tenga así demasiado saborcito. ¡Qué rico! Entonces lo echamos y ahora vamos a poner
los tomatitos, ¿ok? ¿Los echamos aquí? No, 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 aquí mismo. Ah. Si quieres, ayúdame a acomodarlos. ¿Hay que acomodarlos? Sí, es que mira, los queremos justo de ladito, que la piel quede para arriba, pues. ¿Por? Para que se empiecen a dorar por esta parte. Y ahorita como quiera los vamos a menear, ¿sí? Okay. Nada más para que agarre color dorado y luego ya los empezamos a menear nada más para que se terminen de cocinar. Hola, bestia, nomás que sí, aquí comienza a saltar. Ya no van a caber, ¿eh? Todo cabe en un sartén bien acomodado. Oh, sí, ya no cabe más. ¿Ahí? Y yo, traje en la plancha. No, no, aviéntalo ahí encima nada más. Ahí está. Este está mal puesto. Los que se puedan, como quiera. Ok. Ahí está. Y vamos a dejarlo tapadito. Nice. Y al final vamos a hacer esto también, que es chile pasilla. Y el chile guajillo, digo, el chile chipotle, como ya está adobado, bien así de latita, pues ya trae todo el sabor. Sí. Ah. Entonces tú sí aguantas machín el picante, ¿no? Sí. A la vez. Está un poco curado, ¿no? Porque que estás chiquita y como quiera aguantas más picante. Me encanta, a mí me encanta. ¿De qué marca? Mastodonte. Ah, pica. La botanera. Ah, su puta madre. La neta. ¿A ti sí te gusta comer el picante o no? Yo considero que por eso los mexicanos deberíamos gobernar el planeta. No, porque, o sea, es que la verdad el picante sí le agrega mucho, no sabor. Sé, ajá, como otra experiencia a la comida, ¿sabes? Aparte, o sea, te gusta comer y que te pique, es como, ¡ay, qué rico! Sí. ¡Qué rico! Bueno, eso es masoquismo, ¿no? un poco exagerado. No, no, o sea, pero a esa sí sensación... me gusta. Aparte como más lento, porque yo como bien rápido. Entonces cuando me pica estoy así como... Y me espero, me tengo que esperar y luego ya otra vez. A la vez. Ya eres ese señor, ¿no? De que no, es que si no, no siento, hijo. Pero ese señor lleva 3 serranos. No, no mames. No, pero sí, por eso considero de que es bien importante ponerle el picante a cada cosa. Digo, si hasta los extranjeros ya lo están haciendo. Así que... Pero como quiera, ¿has probado comida, por ejemplo... tailandesa o asiática, el ramen este famoso así súper picante? Ah, el ramen no, pero sí hemos probado comida tailandesa. Y sí, también nos damos un tiro, ¿no? Yo creo. Sí, está picosita, la verdad, pero me gusta más el sazón mexicano. Okay. Aparte, bueno, tal vez probablemente lo probé mal porque lo probé estando en Europa. O sea, es como cuando pruebas tacos en Estados Unidos. Sí, no, pues, ¿qué hay? ¿Taco Bell? ¿Qué es eso? ¿Los has probado? ¿Los Taco Bell? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cuál sería tu opinión sobre los Taco Bell? A ver. Sí, en la nota gastronómica. Por Alan de la rana. No. A ver, no están malos, o sea, tampoco son los mejores tacos, pero no hay comparación a los tacos de acá. Sí, definitivamente. Les falta grasa, ¿no? Sí. Y un señor así haciéndolos. La neta. ¿Cuál es tu taco favorito? Los de bistec. ¿Tú? Oh. Es que no sé, mi corazón se divide un poco entre ambos, bistec o trompo. Y por eso me voy por la campechana. La gringa es la que tiene solamente la que tiene solamente la gringa solamente la que tiene la que trompo. Tiene tortilla. No, trae trompo nada más. Trompo nada más y la sí. Gringa se tiene los dos. No, 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 la gringa es la que trae solo trompo. Ah, y la campechana es la que tiene los dos. La campechana, ajá. Es la que trae de ambas. De hecho, a mí me gusta usar mucho como que esa palabra como para explicar de que cuando es de dos cosas, de que no, vamos a usar esto campechaneado, ¿sabes? Como que ya está, es un significado. Deberían meterlo a la Real Academia de la Lengua. ¿Campechaneado? Sí. Inventor. Y sí. Bye, chef en de proceso. Que la quitan a la semana, ¿no? ¿Qué puso esta mamada? A ver. Mira, ¿ves? Ya la piel se les empieza a arrugar un poquito. Ajá, entonces eso significa que se están cocinando y vamos a ver el color. Aunque es poquito, es que la neta con el tomate sí se batalla más en agarrar el dorado. Es que aparte se ponen bien aguados. Exacto, porque sueltan mucha agua, entonces se batalla más. Pero lo que agarre es bueno, la neta. Entonces mira, ya aquí comienzas a revolverlos todos. Más para que se sigan cocinando mejor. Mira, pues igual ya se aguadan más, ¿no? Sí. Y vamos a aventar el chile pasilla. Este ya viene así sin semillas, porque pues son molestas, la neta. ¿Y cómo? ¿Todos vienen sin semillas? No, no, no. Se las tenemos que quitar nosotros. Ah. Pero te digo, se la quitamos para que no nos molesten. Y vamos a dejarlo así, entre los tomates, para que vaya aguadándose o hidratándose un poquito, ¿ok? Huele bien rico el chile. Sí, y apenas andando, ¿eh? Sí. Ya olió fuerte. O sea, ya olió a picoso. Ya olió bien. Sí. Ya vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Ah, ah. Pica, pica. Pica, pica. Lanzó un rayo. Oye, y a todo esto, ¿cómo fue que empezaste en el mundo de los streams? ¿Hace cuánto, más bien?
Yo empecé a mitad de año en el 2020 y empecé streameando en Facebook con Mobile. No manches. Porque yo, o sea, yo lo único que llegué a jugar así mucho de niña eran cosas de Wii, de GameCube y de Xbox. Era niña Nintendo. Sí, nunca pude porque mi hermano no me prestaba su Xbox. Ya. Entonces, las pocas veces que lo usaba, pues yo quería jugar otras cosas, no quería jugar, o sea, Modern Warfare o así. ¿Se te hacía...? No, pues, o sea, me lo prestaba una vez al año, ¿sabes? Ah, ok, va, pero entonces, sí te gustaba. Sí, pero solo me, o sea, cuando me lo prestaba, solamente jugaba de que Kinect. ¿Kinect? El Kinect en el que saltabas, así. No me acordaba del Kinect. Estaba bueno. Entonces, ya cuando empecé a jugar más, empecé a jugar en mi celular. Yo empecé jugando PUBG móvil y me encantó. Pero por la universidad, pues dejé de jugarlo tanto y una amiga me dijo, ay, que salió con mobile. Y yo, no va a estar tan padre. Y luego empezó pandemia y yo trabajaba. Yo llevo trabajando desde los 15 años en diferentes cosas. Okay. En ese entonces trabajaba de recepcionista en un gimnasio y pues ya me habían mandado a trabajar desde mi casa y luego después me dijeron que ya me iban a correr, entonces que era la última semana en la que iba a estar trabajando. ¿Qué pasa? Que dije, ¿y si empecé a hacer streams? Yo no sabía que existía Twitch, solo conocía Facebook Gaming por una amiga. ¿Y ya habías visto ahí...? Racilla, pues, o sea, que empezabas a seguir y así. O sea, empecé a seguir gente, empecé así a ver y yo, wow, qué padre. Y dije, yo también quiero hacer eso. Entonces, ya para no hacerte el cuento muy largo, hice mi primer stream y estaba todo lagueado, se veía bien mal. No, y me pasé como 2 días enteros investigando, viendo videos de YouTube para acomodarlo, para poderlo hacer. Y empecé con mis streams. Y pues como la gente no me conocía y yo quería que me apoyaran, que me vinieran a ver, me acuerdo que yo compartía mi perfil en grupos de Facebook. O sea, yo ponía, hola, me acabo de hacer una página y quiero empezar a hacer streams de COD Mobile. Si me pueden apoyar, me pueden seguir. Y la gente sí fue. Y la gente sí fue. Y para la semana o las 2 semanas ya tenía yo como 200 viewers. Al mes ya tenía 1,000. Y yo decía, wow. Ay, güey. Y en ese entonces... Oye, ¿y eso en Facebook era, o sea, en ese entonces era bastantito o qué? Sí, era bastantito. Entonces yo decía, wow, qué padre. Y yo tenía con mi página 1 semana. Yo no sabía que podías ganar dinero. A las 2 semanas, me dicen... Me llega un Lambo. Ojalá. De puro jugar con mobile. ¿Cómo ve, jefa? Súbase. No, pero ¿qué pasó? A las 2 semanas, me dieron la monetización. Porque tienes que tener una cuenta que tenga 2 semanas de creada. Entonces, como mi página era nueva, no tenía las 2 semanas. Cumplí 2 semanas y me llegó una notificación de que ya puedes empezar a monetizar. Y yo, ¿qué? Y dije, ok, lo voy a poner. Y lo puse y me empezó a ir bien. Y yo dije, wow, ¿será que puedo vivir de esto? Y yo seguía estudiando. Yo estudié economía, por cierto. ¿Y si la acabaste? No. Okay. Me falta 1 año y medio. De hecho, justo hoy me levanté y empecé a ver así como historias y vi a mi grupito de amigas graduándose. ¿Y tú? Y yo, siguiente. Pero hasta ahorita es algo que, o sea, una decisión que te arrepientes o como que se dijiste en su momento, fue la mejor. Yo creo que fue la mejor decisión, ¿eh? Okay. Yo creo que fue la mejor decisión porque me gusta mucho, a pesar de todo el estrés que trae, a pesar de todas las cosas que conlleva, me ha traído cosas muy buenas. Más allá de dinero, todo eso, yo tenía una época muy mala en la que peleaba mucho con mis papás y ahorita mis papás son, mi mamá es mi mejor amiga y mi papá es mi mejor amigo. Qué chido. No solo eso, también viajes. A mí me encanta viajar y conocer. O sea, me he podido pasear por muchos lugares del mundo que estoy segura que si siguiera yo en mis estudios, no estaría haciendo nada de lo que estoy haciendo ahorita. Tengo mi propio equipo de fútbol, ¿sabes? O sea, yo estoy viviendo ahorita un sueño. Entonces, definitivamente no me arrepiento de nada. ¿Tú? No, qué chido. ¿Cuándo empezaste? Yo empecé hace como 5 años, pero como justo también empecé metiéndome a la escuela de cocina, pues, o sea, desde siempre, o sea, desde los 15 llevo haciendo lo mismo. Pero porque sabía que ya era lo que me gustaba, ¿no? ¿Cocinar? Entonces, ajá, ponle que sí me salí de la escuela, igual ¿prepa? Como tú. No, de la de cocina. No, yo no hice la prepa. ¿No hiciste prepa? No. O sea, porque en la escuela que me metí de estudiar cocina no la pedían. Entonces tú como que, ¡oh, huevo! Te podía saltar toda esa etapa. Ahora me arrepiento un poco. En el buscador de TikTok, escuela donde no necesitas prepa para aprender cocina. No, yo no sabía que eso se podía. Y cuando fui ahí a pedir de que informes, me estaba esa opción de que nada más así directo sin tener el título. Yo, bueno, va. Pero digo, o sea, sí me arrepiento un poco nada más igual de la etapa de prepa, acá de fiestas y así. Pero luego... No sé, es que está entre un sí y un no, porque sí gané mucha ventaja, o sea, en tiempo, ¿sabes? O sea, ahorita sí hay muchos amigos que tienen mi edad y apenas andan viendo qué hacer. Y pues yo ya tengo, pues ya un jale, ¿sabes? Ya tienes algo establecido. Simón.
Pero justo como tú, o sea, comparto esa misma idea de que sí me ha dado muchas cosas que... Ponle que a lo mejor sí las hubiera obtenido, pero me hubiera tardado más tiempo. Claro. ¿Sabes? Pero sí está... Hay que tomar esas decisiones, amigos, la neta. Es que hay que saber... A todos le llega su propia oportunidad y hay que saber cuándo aprovecharla. El rey es de que no hay algo así, o sea, tienes que confiar como que en tus huevos, ¿sabes? Sí, es tu intuición que te dice, órale, sí, aviéntate. Hazlo o no. Sí. Entonces, justo para seguir con los streams, te saliste de economía, entonces. Sí, porque empecé a tener muchos viajes. Me acuerdo que cuando ya me salí, mis papás estaban negados a que yo me saliera. Porque mis papás son de ideales tradicionales, ¿eh? Sí, de tener algo seguro. Sí, de estudiar, casarse, católicos por la iglesia, todos son personas muy tradicionales. Y yo sigo muchos de sus ideales, la verdad estoy de acuerdo con ellos en muchísimas cosas. Entonces creo que por eso también hemos sabido cómo llevar las cosas en paz, porque así como yo no voy a seguir el camino que ellos quieren exactamente para mí, sigo su camino, pero con algunas cosas a las que yo las hago a mi manera. Okay. Y ellos aprenden a aceptar eso y a ellos les gusta, entonces por de ahí salió lo de, ok, vamos a salirnos de la escuela. Ya. Sí, pues ya es que hablando ya como que fueron entendiendo un poquito mejor, ¿no? Sí, deja tú. Yo le dije a mi papá, si no repruebo porque no estoy poniendo atención, porque no me da el tiempo, voy a reprobar por faltas porque me voy a estar viajando todo este semestre. Dije, mira, ya tengo 4 viajes programados. Entonces, sí, tenía muchos viajes ya en esa fecha. Entonces yo le dije, mira, tengo 4 viajes programados. Si no repruebo por faltas, voy a reprobar por no poner atención. Y ya fue cuando dijeron, ok, está bien. Vete. Vete. Dale, haz tu camino. Sí. Sigue tu camino de Kung Fu. El Kung Fu. De Shinobi. No manches. No, pues como quiera. Oh, este. Ok, mira, ya están aquí los tomates. Ahorita retomamos el tema de tus inicios, Elana, pero vamos a pasar, mira, a echar ver. Todo ya lo que se hizo. Literal, esto ya está así purezoso. ¿Y tiene que quedar así? Sí, aguadito. ¿Para como aplastarlos quiera. O qué? No, porque lo vamos a licuar. O sea, igual ok, no, no da igual cómo quede. Lo que lo aplastemos aquí. Y mira, el chilito. Ya está aguado. Ajá, se hidrató un poquito. Justo por el mismo vapor que van soltando de que los tomates y así. Entonces lo vamos a ir echando. Aquí y ocupamos también un cucharón para ahorita ponerle acá caldito. Lo podemos licuar con agua, pero ya que tenemos acá nuestro fondo, pues vamos a echarle ese mismo. Ok. Entonces, mira, si quieres para esa parte, no te gusta. Oh, le vamos a echar caldo de pollo. Del mismo caldito. Sí, pues como al final va a revolverse ahí, va a regresarse acá, perdón. Ajá. Pues da igual. Mira, este tipo de caldo tlalpeño no me lo sabía. ¿Cómo lo hacías tú? Diferente. Que lo abría de un sobre y lo ponía. No, en el tipo hacía el caldo como tú lo hiciste, o sea, con las... ¿El pollito? Sea, sí, pero yo me la pasaba sacando de que cebolla por cebolla, cosa por cosa. O sea, le echaba... Yo no le echaba como un caldo de tomate. ¿Ah, no? Le echaba el chipotle y le echaba ya el pollo deshebrado y las cosas encima y ya está. El arroz lo hacía por aparte y lo metía y ya está. Wow. No, pues hubiera hecho ese. Se escucha más fácil, ¿eh? Es más fácil. No, sí, completamente. Si quieres, ayúdame tú a echarle unos 3 cucharones del caldito, porfa. Y aquí le vamos a echar también el tomate. No, yo siento que este, no sé si va a estar mejor que algunos que ya hayas probado. Yo espero que sí, sería lo ideal. Pero sí sé que va a ser diferente. Y va a tener demasiado sabor. Entonces, estoy confiada en eso, pues. Pues, Diego me dijo cuando regresó de venir de grabar contigo, llegó bien contento y dice, comí delicioso. Sí. No, hombre, la pizza que hice. Dijo que había sido la mejor cita que había tenido en su vida. ¿Así dijo? Sí. Oye, lo quemé. ¿Así dijo? Digo, más porque te pongan las pilas, ¿eh? ¿A poco sí? ¿A poco sí? Bueno, o sea, no fue tal cual. O sea, dijo, si volviera a morir, ya queriendo la regla. Dijo, si me fuera a morir y mi última comida pudiera ser hecha entre tú y chef, escojo a chef. Sí te enojas. No me enojo, pero sí me pondría triste. Sería como, ¿no quieres mi espagueti salado? O mi caldo súper picoso. Esa fue y yo así con mi pizza y mi postre y mi bebida. Ay, perro. Llegó con el postre y... está delicioso. Y de hecho el postre... ¿Y te dio? Sí, está muy bueno. Porque me dijo, dámelo para darse la lana. Y yo, sí. Haz de cuenta que el siguiente día yo lo probé y luego un día después llegó una amiga y nos había sobrado todavía poquito. Ajá. Y lo probó. Mi amiga se lo atascó todo. No, te lo juro. Se lo atascó, dejó un pedacito y ya Diego se lo acabó. ¿Y tú? Pero un pedazón, ¿sí te acuerdas que le diste un pedazón? No. Sí, sí, sí. Se llevó medio harina. Medio kilo.
Y mira, aquí justo vamos a echar de una vez el chipotle para que ya se integre todo el picorcito. A mí, la neta, no me gusta dejarlo tan picoso porque sí me gusta disfrutarlo tranquilamente. Ok. Entonces, espero que te guste en cuanto al picante. Sí, tú tranquilo. Yo soy abierta a cualquier cosa. O sea, yo no juzgo a las personas. Mira, voy a poner nomás de este lado de la licuadora. Y pues listo, ya tenemos aquí todo lo del tomate y básicamente hay que hacer así nuestro recaudo. Y máxima potencia. ¿Y por qué el número 13? Alana, no me hagas decirlo. Creo que no debí preguntar. Sí. A ver. Es que sí, es que cuando, aquí en la casa, como podrás notar, somos muchos hombres. Ajá. Y convivimos diariamente, entonces hubo una época que se desarrolló mucho el mame de quien dijera 13, nos lo chingábamos diciendo, mientras más me la mamas, más me crece. Ok. Como todo caballero debe hacerlo, la verdad. Está escrito en la Biblia de hombre. Entonces yo me lo agarré de mame porque ese número también lo traigo en mi ¿cómo se llama? En mi jersey del equipo. Ajá. Ah. Sí, ya es el número que me representa. Muy bien. Ese es mi número de la suerte. Ok. ¿Cuál sería tu número de la suerte o el que te pones así en tu...? El 25. ¿Por qué? Porque desde niña, siempre que jugué, yo jugaba mucho, he hecho muchos deportes, uh-huh. Pero para todo siempre me ponía el 25, no sé por qué, o sea, me gustaba. Y 25 y 25, ese era mi número en fútbol, ese era mi número en todo, 25 y 25 y 25. Y todavía es el que uso, entonces... Se quedó. No hay una razón específica. La vida me dijo, ese es tu número y ya está. Ahí se quedó. Ok, va, agárralo. Sí. Oye, ¿y de dónde viene todo este gusto acá por el food? O sea, porque digo, todos sabemos ahorita que en este momento tienes tu equipo, que ahorita me gustaría platicar sobre eso, pero yo como quiera, desde antes de que llegara lo de la Kings League América, o sea, yo creo que muchos vimos todos tus streams y así, dedicación que le metiste al deporte, pues. Pues mira... yo siempre he sido súper deportista, demasiado. Y de niña he hecho todos los deportes que te puedas imaginar, pero los que más he practicado han sido básquetbol, atletismo, fútbol y gimnasia. Okay. Y food lo empecé después de una etapa que fue muy importante para mí, que era la gimnasia, porque yo competía de manera internacional. Entonces... algo normal, ¿no? Tranqui. Casual. Pero entonces... dejé la gimnasia porque me lastimaba mucho y me la pasaba lloré y lloré y lloré. Tenía como 12, 13 años. Y a los 12, de hecho. Uh-huh. Y a los 12 dije, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Y justo en ese año abrieron el fútbol femenil en mi escuela. Entonces yo dije, ¡oh, qué padre! Sí, dije, ¡qué padre, fútbol! Dije, ¡uy! A mí me encanta. De niña yo era súper tigre y luego crecí un poquito más y mi primo me influenció y así me hice rayada. Ok. Entonces. Ah, actualmente la has rayado entonces. Sí. Okay. Apoyo a Tigres, ahorita en la liguilla yo voy con Tigres, la verdad. Pero bueno, total, para no hacerte cuento muy largo, entré a clases de foot en esa época desde que tenía 12 años y lo estuve practicando de manera consecutiva hasta los como 17, 18 creo. Y luego lo dejé, pero iba, por ejemplo, como tú, pero bueno, yo iba una vez a la semana, tú vas más. Ajá. Pero yo iba una vez a la semana y jugaba con mis amigas. Iba. Bueno, ibas, pero más o menos así. Ajá. Y cuando empecé con los IRLs de ejercicio, aproveché y dije, ay, pues voy a empezar a hacer esto y voy a hacer aquello y ahora voy a hacer lo otro. Entonces, he hecho IRLs jugando tenis, pádel y cosas así. Ay, me río. Sí. El pádel, pum, pum. Sí, está chido. ¿Juegas pádel? No, no, no. Ah. Jamás. No, no, no completo el color de piel. Bueno, volviendo al fútbol. No, según yo sí estás en un equipo, ¿no? Sí, ahorita no, sí. No, nomás entrenas. También te vas en un campeonato de liguilla, ¿qué es? Ah, con amigas. Pero eso ya tiene rato. O sea, llevo jugando con amigas desde hace mucho. Pero mudando de equipos. Luego primero con unas amigas, y luego me cambié con otras, y luego con otras, y luego con otras. Y ya ahorita es cuando más he estado en diferentes equipos, porque ahorita ya estoy como en 3. Hola. Sí, y empiezan en enero. Entonces, a ver qué tal me va con eso. Mira, ya que tenemos esto licuado, tenemos una ollita con más manteca de puerco. Así es, nunca es suficiente. Bueno, sí, debería. Pero hoy nos va a valer. Vamos a poner aquí todo el recaudo. Si quieres, hazte para atrás porque si no, ¿vas a salpicar? Sí. Poquito, poquito. ¿Y se tiene que hervir? Sí, es que mira, si lo guisamos, todo esto va a agarrar mucho mejor sabor. Okay. Entonces lo guisamos un poquito, unos minutitos, antes de echarlo ya al caldo de pollo. Uh-huh. Okay. Y así va a hacer que quede más rico
el caldo tlalpeño. Ok. ¿Va? Ya nomás meneale tantito hasta que se desaparezca la grasita, porfa. Ok. O bueno, la manteca, pues. Oye, ¿tú cuándo empezaste a jugar fútbol? Es que fíjate, mi historia con el deporte, al contrario tuya, de que dices de que has hecho muchos deportes, yo de niño no quería hacer nada, la neta. Yo era un niño que se encerraba en la compu y jugaba Minecraft. ¿Jugabas Minecraft? Sí, era niño rata. ¡Neta! Sí, sí, sí. Arriba Vegeta. Arriba Wigeta. Bueno, a lo que voy. Jugaba mucho y, pues sí, no me gustaba salir a la calle. O sea, ahí en la cuadra del barrio, pues, no tenía tantos amigos. Mi mejor amigo era una computadora, un teclado y mi mano. Y eso, la compu, pues. Pero Jos, al contrario, siempre ha sido igual súper deportista. Es Sportacus. Entonces, él fue el que siempre me influenció a meterme en esos deportes. Y entre ellos, pues, el foot, que es así el deporte más amado por todos. Y que ahorita, pues, la neta, ya me está gustando más. ¿Así? ¿Lo dejo así o le sigo midiendo? ¿Qué hiciste? Todo el susto. No, está bien, está bien. De hecho, lo vamos a tapar porque se va a quedar así hirviendo un ratito. Ok. Nice. ¿Y luego? Y luego, bueno, ya volví a retomar el foot hasta hace poquito, literal, hace como un año o dos. Ah, o sea, tiene poco. Sí, pero eso es muy malo. Ahí está. No he ido a verlos. Pues cuando vayas, juzgarás. Pues ya me va a tocar. Oye, cuando ¿tú vaya? ¿Cómo consideras tu nivel de fútbol? Nah, no soy la mejor. O sea, es que ¿sabes algo? Ponle tú que todo el tiempo que practiqué de niña, creo que ahí fue cuando pude haber desarrollado mis mejores habilidades. Todavía puedo, pero quieres que no, cuando haces algo de niño, a cuando lo empiezas de niño tienes mucha ventaja. Sí, la neta sí. Entonces... porque vas desarrollando más memoria muscular, sí, completamente. Exacto. Y ahí yo recuerdo que todo lo que practicaba yo siempre ha sido como velocidad, conducción y pases. Entonces realmente nunca practiqué cosas de que dominadas y ese tipo de cosas. Y eso lo empecé a practicar hasta ahora. Y dije, bestia, es mucho más difícil de lo que pensaba. Digo, ya he ido mejorando. ¿Cómo patear una bola? Sí, no era tan fácil como lo se veía. Entonces, sí. Creo que mi nivel es, sí mejora el promedio, pero no espectacular. ¿Sabes? Pero mis ganas sí son las mejores. Sí, a un güey sin pierna le ganas, la verdad. Así que ponte de este lado. Ok. Mira, vamos a hacer el arroz. Ok. Este está bien fácil porque es arroz blanco. La neta, en este arroz, como le vamos a poner al caldo, pues no ocupamos meterle tanto sabor porque pues se va a impregnar de todo el caldo. ¿Y es agua porque es diferente y porque dice agua para arroz? Es agua. ¿Tiene limón o qué tiene? Es agua de calzón. No, tiene un licuado nomás de cebolla y ajo. Te digo, está muy sencillo. Nada más para que tenga. Para pues, que tenga el sabor. Ajá, más saborcito. Digo, hay raza que luego ya le pone cubitos de pollo o así, es válido, pero a mí me gusta así. Pregunta. ¿Esa agua con la cebolla y el ajo que le pusiste, lo licuaste así normal o lo cocinaste y luego lo licuaste? No, de hecho está licuado en crudo. ¿En crudo? Ajá. Oh, okay. Porque como lo vamos a poner acá, pues o sea, ahí medio cocer. Ok. Y vamos a ponerle mantequilla. A mí, la neta, el arroz me gusta saltearlo en mantequilla. Ese sí es un consejazo que les doy porque queda más sabroso. Se impregna así muy rico. Nada más que vamos calentando el sartén. Y siempre le pongo un poquito de aceite vegetal para que no se queme. Vamos a ponerle dos cubitos, más o menos. Tampoco se excede. Es mantequilla normal, ¿no? Sí, normal, sin sal. ¿Sin sal? Sí. Buena duda, ¿tú compras mantequilla sin sal o con sal? Con. ¡Toma! ¿Por qué? No, nomás. ¿Debe ser sin? O sea, está bien, pero es que ahí ya me voy midiendo con tu nivel de saladez que tienes. ¿Por qué? Porque ¿sí afecta mucho? Yo no siento la diferencia. Es que yo no tengo un paladar muy sensible. Me preocupa mucho tu salud en este momento, ¿eh? ¿En serio? De aquí vete al doctor, la verdad. ¿En serio? Nah. ¿Sí afecta mucho o no? O sea, la sal, ¿qué te sube? No es diabetes, ¿no? No es azúcar. ¿Hay que ver? La presión. Ah, la presión. Sí, eso sí. Absorbe el agua que te tomas. Exacto. Bueno, sí, se ayuda para mantener justo la hidratación, pero... ¿quién sabe? Mira, lo bueno es que estás viva. Sí, aquí estamos. Rebosando vida. Y mira, antes de que se nos queme, porque luego ya ves que empieza pues justo a hacerse más marroncita, aventamos todo el arroz. Lo vas a tostar tantito, ¿no? Sí, y véale meneando con la cucharita para que se impregne. Este arroz ya estaba de que encuagado y escurrido. Voy a poner el palito para acá. Nada más, justo, revuélvelo para que se le impregne acá toda la mantequilla. Y, ¿qué más? Ah, sí, pues nada más lo enjuagamos tantito para que se le quite el exceso de almidón. Y eso es un truco muy chido para que no se les pegue cuando ya lo cocinen bien, o se les haga así todo purezoso, apelmazado, como me decías ahorita. Sí.
Otro consejo muy importante es que no mezcles el arroz cuando está el agua ya puesta. También. Es que depende, porque fíjate que Mike, cuando hace aquí para la comida de la casa, ¿sí lo mezcla? Sí lo mezcla y le queda con ganas. O sea, con agua le empiezas a hacer así. O Mike es una riata, ¿sabes? También. No, es que eso fue lo que a mí mi arroz se hizo muy feo. Y fue el único paso diferente que hice. Entonces ya lo tengo comprobado. Así está bien, ¿no? Sí, está perfecto, está perfecto. ¿Y ahora sí le echo el agua? A ver. Sí, va. Aviéntela. ¿Así? Todita, todita. Vale. Es que ya está medido. O sea, siempre recuerden que el doble de lo que usan de cantidad de arroz. Aquí era media taza, entonces usamos una taza de agua. Y tráete la sal y la pimienta, porfa. ¿Lo vas a mezclar? Sí, sí, sí. Es que sí lo pueden mezclar tantito. De hecho, ponle unas dos así de sal. Ajá. Sí, bueno, hasta ahí. Alana, ya. Ahí. Y también de pimienta. Vamos a molerle un poquito. ¿Cuál es esta o esta? Es, ajá, el molino. Dale, dale. Poquilla, poquilla. ¿Va bien, va bien? Sí, bueno, me gusta. Y ahora sí, aquí ya lo puedes mezclar, nada más para que se le integre todo lo del sazón. Y por si quedó ahí uno que otro arroz pegadito. Y ya. Ahora sí, ya no lo tocas. Ajá. De hecho, lo que yo hago es dejarlo destapado y que se cocine ahí solo. Sí, porque lo vas viendo mejor. Uh-huh. Es que hay gente que lo tapa. Sí, es que luego si lo tapas... Se hace más agua y se vuelve a utilizar. Exacto, y se hace poquito más aguado. Y así te queda más entero. Uh-huh. Pero después tenemos plática de señoras aquí, ¿sabes? Exacto. ¿Qué dice Jaimito? El niño. Nada, todo bien, reprobó en las clases. Igualito al papá. A ver, y acá el recaudo, pues vamos a darle otro ratito. O sea, igual entre más se guise, mejor. ¿Ok? Oye, ¿y esta tú la mandaste a hacer para ti? ¿La estufa? Sí. ¿Para tenerla así o esa la compraste así? No, sí la compré. ¿Ah, sí la compraste? Sí. Ah, pues te quedó perfecta. O sea, sí, para que tuvieras todo el espacio así. Ajá, es que cuatro quemadores son los únicos que utilizo. Lo justo y necesario, ¿sabes? Oye, y luego... O sea, te digo, ahorita que se estaban contando de que había notado que empezaste mucho a promocionar lo del fucho, o sea, que empezaste a hacer streams. Eso, o sea, fue por meramente por gusto el empezar a transmitirlo o porque ya sabías que se iban a venir la Kings League América. Un poco de las dos, porque... ¿Cómo estuvo ahí el plan? Antes de que se anunciara la Kings Américas, ya lo hacía. Pero la gente tal vez no le daba tanto peso y tanta importancia porque lo veían como algo que ya hacía. Pero cuando la anunciaron, lo seguía haciendo y la gente decía como, ay, ahora lo hace por esto. Y yo estaba así como de, dude, ya lo hacía antes, pero ahora lo voy a hacer más. Okay. No, pero desde que descubrí los IRLs, para mí se abrió un mundo de posibilidades, porque yo te digo, soy súper deportista. Entonces, para mí estar todo el día pegada a la computadora así, me cansaba la vista. De hecho, hasta la fecha me pongo enfrente de las luces durante 3-4 horas y ya estoy así de que no puedo. Sí, sí afecta. Digo, yo la entrada me acostumbré, ya no voy bien. ¿Verdad, Mike? No, sí, te entiendo, te entiendo. Pero sí. Entonces justo ahorita como que los IRL es lo que andas como que explotando más. Claro, no, ya tiene rato, todo el año. Llevo desde el principio de enero. Y cuando empecé a transmitir mis partidos de foot fue hace más de un año. Fue como en estas fechas, noviembre, diciembre del año pasado, que dije, ay, si lo transmito y si hago un IRL de mi partido de foot. Y a la gente vi que le gustó, entonces yo dije, oh, pues lo voy a hacer más seguido, porque yo tenía partido cada semana. Entonces dije, lo voy a hacer más seguido, cada semana que tengo un partido lo voy a transmitir. Y así empecé. Contenido. Generar. Genera. Saquen sticker de eso, por favor. Ya entiendo. Oye, no manches, que al rato, imagínate, va a aprender stream a Lana. De que, amigos, el día de hoy estamos en el espacio. Voy a aventar desde aquí. Si llegara señal, estaría con ganas. ¿Cuál es el problema? La señal. Ahorita me llamó mucho la atención que me dijiste de que habías hecho muchos deportes. ¿Cuál ha sido el más extremo que nos dirías que has hecho? Pues yo creo que la gimnasia. Es que en la gimnasia, pues, te aventas unos monumentos así en el aire bien loca. Yo creo que la gente no dimensiona qué tan extremo es, ¿no? Es muy extremo. Y luego lo hacen niños, desde cómo lo hacen. Sí, y sí es muy peligroso, ¿eh? Mucho más de lo que uno piensa. O sea, ¿qué fue lo más así cañón que te llegaste a lesionar en la gimnasia? Fíjate que yo nunca he tenido lesiones fuertes, más que una vez me esguince el brazo porque ni me acuerdo cómo fue. No me acuerdo jugando cómo fue. Wii, ¿no? Sí. ¡Ah, la raqueta! ¡Ah! Pero no. en gimnasia no. No, y en gimnasia lo que me llegó a pasar es que tuve un ojo morado una vez, un tiempo,
porque haciendo un doble mortal hacia enfrente, cuando haces un doble mortal no lo haces así, tienes que abrir la pierna. Entonces, okay, con un rodillo me pegué en la cara. ¡Ah, la bestia! Sí, haciendo el doble mortal, caí y como caí así, ¡pah! ¡No manches! Me pegué en el ojo. De niña tenía un ojo morado. Y la del esguince del brazo fue, bueno, no fue una fisura en el brazo, pero como quiera yo iba a entrenar con mi brazo así en la de esta. Acá en Guerrero, y ¿no? yo iba a entrenar. ¡Ay, qué bravos! Y dijiste que ahorita que llegaste a llegar a internacionales, ¿no? Uh-huh. ¿Algo así? Competí en Estados Unidos varias veces, uh-huh, en mis categorías. ¿Y si te trajiste así varias medallas, trofeos? O un chorral. ¿Neta? Sí. O sea, si podrías, si te las colas así en el cuello, uh-huh, se te caen. Sí. ¡Hala! Tenía un chorral. Sí, tenía un chorro de medallas. Uh-huh. Ahorita tengo varias todavía, pero me acuerdo que como había unas que sí eran de buen material, se las regalaba a mi abuelita, le regalaba una a mi mamá, le regalaba una a mi tía, le regalaba a todos. No tenía para regalar, entonces yo la regalaba y, por ejemplo, mi papá, hasta la fecha, tiene una de esas medallas, la tiene en su llavero de las llaves de la casa y así. Ajá. Ahí tiene una de mis medallas de gimnasia y también tiene la placa de la... De YouTube, de, ¿no? De tu canal de 100. Vámonos, para que la gane. El premio. Oye, ¿qué traes en la bolsillo? Nada, es mi placa de YouTube. ¿Y ese iPad? ¿No me robas mi llave? Y la llave de la madre es otra. Chica, pesota, ¿eh? Para defenderte nada de un puto asalto. Cállate. Oye, le diste la medalla a tu abuela, ¿no? Y la empeña. No, ya se murió. No, ok. Perdón. Me disculpo. No pasa nada. No pasa nada. Probablemente se está riendo de eso ahorita. De que mi hijita, tu abuela es de río. A Chile sí la empeñé. Pero si me la traje al cielo. Qué curado, güey. Sí. No sé. A ver, y, o sea, en la gimnasia nunca pensaste como que llegarte a dedicar de eso o en algún otro deporte, sí, que no fuera el fútbol. De gimnasia, me acuerdo que mi papá y yo decíamos que iba a llegar a las Olimpiadas. Mi papá y yo decíamos, ella va a llegar a las Olimpiadas. Cuando llegue a las Olimpiadas, vamos a abrir un gimnasio y todas las niñas van a querer venir a su gimnasio. Era buen plan, la verdad. Mi papá y yo decíamos eso. Ay, güey. ¿Y qué fue lo que cambió ahí? Me salí. Nada, no quise, por mis huevos. No, me salí porque me lastimaba mucho. De hecho, me estuvieron marque y marque y marque los entrenadores en ese entonces y los dueños del gimnasio en el que yo entrenaba. Me marcaban y yo, tengo clases de francés. Y le colgaba. Y, adiós, tengo clases de francés, me tengo que ir. No, oui, oui, oui. Puto, puto. Sí. Haz de cuenta. Mira, el arroz aquí, si ves, ya se está, o sea, bien rápido, todo, ¿no? Ajá. No, bueno, no. Más o menos, o sea, sí puede tardar unos 10, 15, pero también depende de qué tanta cantidad hagas. O sea, si es poquito, se evapora más rápido. Ah. Pero ahorita va bien, igual no, por eso ando aquí viéndolo, no lo quiero descuidar. Es media taza, ¿no? Simón, Simón. No, o sea, para ti y para mí sale. Eres como el guardaespaldas de Messi. ¿Así lo has visto? Sí. Es como un ninja, ¿no? Algo así. Pero no, también viste que se supone que tiene un guardaespaldas que es como un ninja. Sí, que tú piensas que Messi está ahí solillo y de repente llega un huerquillo a pedir la foto y ¡no! Y lo contiene de que al niño... Al niño, sí, una llave así, sí, al niño. Y el niño... Una shuriken. A ver, solo he platicado esto y esto lo he escuchado porque me lo han contado, pero no estoy segura. Ok. No hay que preguntas, ¿no? ¿De qué has visto el guardaespaldas ninja de Messi? No, pues justo, porque es un ninja. Es un ninja. ¡Wow! ¿Dónde está entonces? No, pero sí dicen que puedes ver a Messi así como si nada y que de repente sale y es como... ¿Qué? ¿De dónde salió? Y que incluso se llega a atravesar en las fotos y así. Ay, güey. Ya va a dar miedo, va a acercarse. Y por eso le dan miedo llegarle a Messi los jugadores y la madre en el partido. ¿Tú crees? No sé, yo digo. De hecho, fue una teoría que tuvimos hace mucho. O sea, de que veíamos los partidos. O sea, por ejemplo, cuando estaba el Mundial. Ajá. Y de que veías cómo a veces no completaban jugadas porque justo estaba Messi. De que sí decíamos, pues sí, o sea, imagínate lesionar ese vato. Sí, ¿sabes? No mames. ¿Cuánto costará un pie? Un dedo, un dedo. Con un dedo alimentas medio pueblo, te lo juro. Probablemente. No, qué cañón. ¿A quién es el jugador de fútbol que más admiras? Messi. ¿Sí? Completamente. Sí. ¿Tú? Ah, no sé. Tienes cara de que eres team Cristiano. ¿Por qué? No sé. Soy católico. Ese fue muy malo. No, fíjate que sí soy más de Messi. Porque cuando estábamos niños, ajá, mi hermana y yo jugábamos mucho FIFA. Y el equipo que más nos gustaba era el Barça. Ah, ¿neta? ¿A los dos? Sí, sí, sí. Ah, normalmente sería uno y uno. ¿Y a los dos les gustaba el Barça? Es que yo era muy malo. Entonces, Jon me metía en su equipo para que no me sintiera tan mal. Porque si me ganaba, me enojaba y le peinaba con mi mamá. ¿En serio? Sí. O sea, ¿no jugaba él solo? No, era muy malo, güey.
¿En serio? Sí. Wow. Tenía... No manches. Yo por eso a cocinar, ¿sabes? Ese es mi mood. Ahí me quedo. Oye, Mike, pásame una tapita, por favor. Mira, aquí ya se le absorbió todo el líquido. ¿Mm? Y vamos a despegarlo, ¿ok? Ok. ¿Ya se puede despegar? Sí, es que nada más. ¿No le falta todavía? No, 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 porque chécate lo que vamos a hacer. O sea, lo vamos a despegar para que, por así decirlo, se suelte. Ajá. Bueno, ahí se pegó tantito. ¿Ves? Se nos trajo la mala suerte. Ups, sí. No. Lo que vamos a hacer es extenderlo bien y, como ya se lo absorbió todo el líquido... Lo vamos a tapar. Exacto. Para que con el vapor y el resto de lo calientito, ajá, se termine de cocinar y se esponje un poquito. Ok. ¿Va? Entonces ahí ya lo dejas... Alejadito. Exacto. Y ya tenemos de este lado el recaudo bien guisado. Ya tenemos el fondo. Lo vamos a mezclar. ¡Qué emoción! Aquí viene lo chido. Sí, dale, dale. De hecho, no, antes de eso, vamos a colarlo. O sea, sí lo vamos a agregar así directo, okay. Pero colándolo para que nos lleve los trozos del chile y del tomate, para que esté así más finito. Ok. ¡Uy, qué divertido! Entonces, mira. Es que, ¿sabes qué es lo divertido? ¿Qué? Mi cocina es muy apretada. Entonces, yo no puedo poner ollas así de grandes porque no caben. Es que vives en una depa, ¿no? Sí. Entonces, es muy apretado. Entonces, nunca puedo cocinar en cantidades tan grandes. Porque luego no tengo ni dónde guardarlo y así. Entonces, por eso sí me estoy divirtiendo mucho. Ok, no, te entiendo. Yo creo que por eso sería una de las razones por las que no me mudaría a un depa. A un depa. Sí, ajá, no. Así me... ¿Cómo se dice? No te lo recomiendo, nada, a nadie. ¿Neta? A menos que tengas, por ejemplo, si eres una persona que no ocupa tantos espacios en su hogar, uh-huh. Sí, dale. Si eres una persona que sale a trabajar, que nada más llegas ahí a dormir o te quedas ahí los fines de semana, sí. Está bien. Pero si eres una persona como tú, que tienes todo este setup, o como yo, que tienes uh-huh. que tener tu espacio para hacer tus streams, tus videos, sí. No, es imposible. Es que yo sí tenía mi sueño acá de película newyorkina, de que... En tu depa. Abriendo y se ve Morelos, ¿sabes? Estaría bien chido. Pero también tengo perritos y no los podría obtener. ¿Tienes ahí. ¿Tienes perros? Sí, o sea, no están aquí, están allá arriba, pero es que son perros muy grandes. Ay, ¿y ahorita los puedo conocer? Pues mira, yo creo que Silvi te llega como al cuello. ¿Qué? Sí. Pero en dos patas. Ajá. Ah. Es que es una Rottweiler. ¡Oh! Sí. Está bonita, pero es que desconoce a la raza, la neta. Ah, o sea, muerde. Tira no mordidas. Sé. Tira mordidas. La última persona no sobrevivió para contarnos. Descansa en paz, tía. No, es así. No es cierto. Ahorita vemos si podemos hacer el meet and greet. Okay. Con Silvia. Mira, voy a ir echando ya todo así el recaudo. Y tú con esta cuchara, apriétale nada más para que se le exprima bien todo el saborcito. ¿Así? Sí, sí, sí. Pasó. Ahí, ráspale ahí, por favor. ¡Ay, te quemé! No, no, todo bien. Lo siento. Oh, ¡médico! Acuérdame atrás, ¿no? Sí. Qué bueno que no fue el dedo de Messi. Oh, qué... Personas con las que me daría miedo cocinar, Messi. Imagínate que se me accidente ahí. No, tiene partido mañana. ¿Cómo? ¡No! Ok, estamos bien. Ok, lo siento. Era mucha intensidad. A ver, mira, es que lo que puedes hacer es agarrar las orillas, o sea, para que todo lo lleves así justo al medio. Ajá. Y aprietas. Ajá. Así. Pues salga más rápido. Ok, a ver. Sí, aquí es nada más para sosténlo que... Sosténlo bien. Dale, dale. Así toda la presión, ¿no? Aquí es justo para absorber todo el saborcito que se nos queda ahí en la pasta. Ajá. Porque luego pues se va a quedar muy... O sea, vamos a desperdiciar todo esto, pues. Oye, también vi que hubo un tiempo donde estabas yendo al gym, ¿no? ¿Yo? Sí. Sí tuve mi etapa de que mi semana, ¿sabes? ¿Tu no, semana? Como, sí, nada, no, unos meses, pero también dejé de ir. Es que te digo, el deporte y yo andamos peleados, la neta. Está bien. Andan peleados con mi salud. Pero sí me gustaría. ¿Sabes? Algo que tengo muchas ganas de practicar, que a lo mejor ya lo has hecho, es natación. ¡Oh, esto es increíble! ¿Sí has estado ahí entonces? Sí, natación sí, es increíble. Sí, sí me gusta. Es que me gusta mucho el mar y nadar y todo ese tema. A ver. Ya está. ¿Ya? ¿Así? Sí. ¿Te gusta el mar y te gusta nadar? Sí. ¿En serio? Es pues que... hay una playa aquí en Monterrey. Ah, la de Apodaca, sí. ¿Has ido? No. Yo tampoco. Según yo, para ir tienes que tener, o sea, como que residencia o alguien que te meta de ahí. ¿En Apodaca? O sea, tienes que ser de Apodaca. No. O sea, de la privada, porque eso está en una privada. ¡Ah, está en una privada! Sí, ay, si fuera... ¿Tú crees que si fuera una playa pública? No, hombre, estaría bien llena, ¿verdad? Sí, estaría llenísima.
¡Oh, eso yo no lo sabía! Ajá, es que justo por eso fue novedosa, o sea, porque estaba... En una privada. Exacto, y está alrededor un buen de depas, que están, me imagino yo, muy costosos. Y lo atractivo de, o bueno, una de las, ¿cómo les llaman? Amenidades. Es de justo la playita. ¡Wow! ¡Qué loco, ¿no? Sí, pero es que sí, así has visto de que los... ¿Cómo se llama? Los carteles, ¿no? Donde lo anuncian, pues. No. De que están la familia así en una canoa y la madre. ¡Neta! Sí, o sea, ¿de qué hablas? No vas a tener tiempo de meterte en la fucking playa artificial, la neta. ¡Qué chido! Igual qué padre, ¿no? Sí, pues estaría bien. Pero es que mira, mi papá es de Oaxaca. Entonces, él también le gusta mucho todo ese tema de la... Naturaleza. Es que Oaxaca, ajá, es muy bonito. En Oaxaca, ¿cómo se llaman las cascadas esas que están bien preciosas? ¿Las del Niágara? No, ni idea cuál es. ¿No sabes cuál es? No. Hay unas cascadas, hay como un lago donde son piedras que ya se deslavaron ahí en Oaxaca y cae el agua. Ah, no manches. O sea, creo que sí los he visto, pero no sabía que eran de ahí. ¿Neta? Sí. ¿Has ido a Oaxaca? O sea, sí, pero a la más al pueblo donde viene mi papá y a la ciudad. Ok. Uh-huh. Bueno, es que yo fui a esas y era súper, súper bonito. Están en una montaña. No. Sí. Apenas iré, estaría chido. Sí. Oye, no, pero justo me gusta mucho ese tema del mar. Y de hecho, una de las cosas que quiero hacer también es bucear, meterme a bucear. Oh, qué chido. Bien, yo nunca he ido a bucear tampoco. ¿Pero te gustaría o te da miedo? Sí. No, sí me gustaría. ¿Sí? Sí. Que lo veas, que hay raza que tiene acá talasofobia. Creo que se llama así. Cuando yo sea viejita, o sea, cuando ya esté bien viejita, que ya diga, pues ya me falta poco para morirme, ajá, quiero ir a nadar con tiburones. ¿Y qué te coman? Sin jaula. Si me comen, pues me comieron, pero ya estoy viejita. Es que yo he escuchado que los tiburones no son... No comen, dicen, ajá, que no comen. Agresivos naturalmente. Ya no. Si vas tú y les picas la nariz, pues por... Exacto. No te van a decir, perdón. ¿Sabes? Eso es otra cosa. Si te van a atacar. Mira, aquí nada más estoy sazonando un poquito el caldo para ir viendo pues justo el punto de sal. Ajá. Déjame nada más la diluyo y vamos a ir probándolo, ¿ok? Y como quiera vamos a dejar que hierva. Y vamos a ponerle las verduras y el pollo. Ok. ¿Sí? Para que una vez se cocinen. ¡Qué rico! Sí, estamos a nada de poder probar esta delicia. Ya sé. ¡Ay! Ahí está. Mira, vamos a agarrar poquito. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Cuál? ¿Son hongos shiitake? ¿Hongo qué? Ay, estaba muy caliente. Lo agarró bien sabores. No, ¿estaba caliente? No sé. A ver. No está caliente. Está delicioso. No sé, tú dirás. Nada. Le falta. ¿Le falta? Sí, machín. ¡Hola, bestia! Ahora sí, ¿eh? Sí. ¡Ay, trae el costal! Sí. Vamos a... Que hierva. Y, o sea, porque ya de aquí no va a reducir. O sea, en lo que tienes que tener cuidado de salar mucho es cuando una salsa o un caldo va a reducir. Ajá. Porque si reduces, se concentra más la sal. ¿Cómo que reduce? Sí, pues va bajando, se va evaporando. Evaporando. Ajá, y se hace menos cantidad, se concentra más la sal y eso hace que quede pues muy salado y no está chido. Pero como este ya está listo, nada más buscamos que se sazone más, ¿no? ¡Qué rico! O sea, déjalo que se disuelva. Y mira, de verduras, obviamente el pollo es de ley, ¿no? Ahorita les dije que pues vas a sacar la pechuga y la vas a deshebrar. Uh-huh. O sea, ya la tenemos así lista. ¡Qué rico! De verdurita. ¿Quieres probarlo? Digo, no tiene nada de sazón. ¿No tiene nada? No. Pollo cocido. Pero también tenemos zanahoria, ejotes y hongo shiitake. Es lo que le vamos a poner. Eso jamás en mi vida lo había visto. Aquí ya estoy metiendo influencias mías. O sea, porque a mí se me gusta mucho el hongo shiitake. ¿De qué es? Este es un hongo japonés. Entonces, es muy carnoso. O sea, de por sí ya todos los hongos tienen ¿cómo se llama? Condición, que son umami. Uh-huh. Umami significa que el sabor, o sea, que sabe rico, ¿sabes? No es ni salado, ni dulce, ni picante, simplemente sabe bien. Ok. Entonces, los hongos tienen esa particularidad y cuando se lo echamos a caldos o así, hace que el sabor se potencie. Y como quiera, la textura sí es muy carnosa, entonces se disfruta chido. Ok. Y bueno, zanahoria y ejote porque pues es de las verduras más comunes. Sí. ¿No? Entonces, ayúdame a echar los ejotes, porfa. Ahí van las zanahorias. Igual si te fijas, están cortadas de que en trozos pues pequeñitos, porque lo que queremos es que se cocinen rápido, unos 10, 15 minutos, y así no se van a tardar tanto. Y los ejotes. Nice. Maravilloso trabajo. ¿Eh? Maravilloso trabajo. Gracias. Oye, me decías ahorita que trabajaste desde los 15. Sí. ¿Y eso por qué? O sea, ¿a ti te nació? ¿Te dijeron? ¿O cómo estuvo ahí el rollo?
No, a mí me nació, la verdad. Uh-huh. O sea, gracias a Dios nunca tuvimos necesidad de que yo trabajara por necesidad. Ok. Pero siempre me gustó hacer cosas, o sea, no me gustaba como depender de mi papá para que me diera dinero o así. Entonces empecé a los 15 trabajando de mesera. Luego di clases de gimnasia y luego estuve también dando clases de spinning. Luego también estuve dando clases de ejercicios funcionales. Okay. Y he estado vendiendo, yo antes vendía postres, vendía papirroscas, que son como roscas de papas, así tipo literal roscas de papas. Bien chido de eso. Muchas papas, tipo de chips, de tostitos, de esto y el otro. Uh-huh. Y vendía pizza brownies, que son brownies en pizza con toppings. Y ponle tú que yo tenía mi menú de las papirroscas, de que ay, puede ser de esto, tú escoges lo que quieres. Y las pizza brownies lo mismo, puede ser de esto y tú escoges lo que quieres. Y también hacía, al final empecé a hacer jamaica enchilada, pero esa casi no me compraban. Ok, ah, la pura flor. Sí, así. La flor de jamaica enchilada y hacía. ¿Qué les pasa? Está bien rica. Está deliciosa, ¿verdad? Sí. ¿La has probado así enchilada? Bien. Enchilada no, pero en tacos. O sea, pero sí sé que la flor se come sola. Sí, sabe muy bien. Yo la hacía enchilada tipo con. No me acuerdo cómo era. Creo que era con como un tipo de azúcar y con chamoy, ¿sabes? Muy regio, ¿no? De que poner así de que no sé, papitas o gomitas. Sí. Es que tuvo su boom, la neta. Si sí, no te sí, metías a hacerlo, boom. Era como que, bro. Sí. No está de moda, pues. Nada más estás perdiendo el tiempo. Entonces hice eso durante mucho tiempo. Y de hecho, le iba bastante bien a mi negocito, por así decirlo. Oye, sí, ¿pero dónde vendías? Siempre. ¿En tu escuela? En la escuela y por Insta. Entonces yo llegué a hacer, o sea, llegaba y también. Hacía yo las entregas. Okay. Hacía yo las entregas y sí me tocaba días bien estresantes porque por último me desvelaba un chorro haciendo postres y luego el siguiente día salía de la escuela y luego ya me iba a entregar. Ajá. Regresaba a mi casa, recogía todo y ahora me tenía que ir a entregar. Y aparte a veces era un desmadre porque, por ejemplo, las roscas de papas de repente así se rompían. Entonces llevarlas en el carro era como tienes que ir lento cuidándolas, que no te voy a romper, que no te voy a romper. Aparte porque iba yo sola, nadie me ayudaba. Entonces. Eso fue una etapa interesante. No manches. ¿Y esto qué edad? O sea, lo de las papirroscas, por ejemplo. Pues como los 17 y como los 18 y los 19 más o menos. Duré un buen ratillo haciendo eso. Pero haz cuenta que lo hice mucho tiempo y luego lo dejé y luego lo volví a hacer. Ok. Oye, ¿no te pasa ahora de que te reconocen y te dicen, güey, yo una vez te compré papirroscas? No, fíjate que no. ¿No te ha tocado? Eso nunca me ha pasado. Es que estaría bien loco, ¿no? Sí, estaría bien loco. O sea, porque sí hubo mucha gente que me compraba que yo no conocía, pero también muchas eran amigas. Ah, claro. Amigos. Entonces, de ahí ya. De esos no. Y de los que me he encontrado, pues nunca. Wow, no manches. Es que yo también, incluso llegué también a vender comida. ¿Sí? Ajá. ¿Qué vendías? En mi casa. Vendía costillas ahumadas de res. Ay, qué rico. Ajá. De hecho, mi papá, como es soldador. Teníamos un tambo, bueno, se trajo un tambo de esos de donde guardan químicos y así. De hecho, no sé si lo lavó. Capaz sí. No. ¿Cómo? Me imagino que estaba desinfectado. Lo partió a la mitad y lo convirtió en una especie de ahumador. Oh. Entonces, ahí metía yo mis costillas de res de ribeye. Ajá. Con un sazón que yo hacía especial de polvo de chiles y todo el rollo. Ajá. Pero sacas que mis clientes, o sea, eran nada más mis tías o a veces vecinos muy locales. Sí. Ajá. Entonces lo que ganaba solo era para volver a recomprar la otra semana. No había mucha ganancia. No, no había. Pero me servía mucho para practicar. Sí. Entonces eso estuvo chido. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía como 16. Ah. Entonces ahí estoy yo haciendo a las 8 de la mañana o 7 un sábado metiendo así las costillas, ahumándome toda la cara. Porque no sabía usar el ahumador. ¿No? Entonces la leña si se te apaga suelta un humo bien culero que te ciega literalmente. ¿Neta? Sí, sí, sí. O sea, es como cuando estábamos haciendo la discada, cuando viniste aquí. Sí. O sea, es un mote así, imagínate. ¡Oh! ¡Qué loco! Pero estaba chido, me gustaba. Y luego hubo otra época que estuvimos vendiendo chilaquiles. ¡Ah! ¡Qué padre! Entonces, como que era. No sé, ese no estaba tan pesado. Porque, pues, era hacer salsas, era ya más caserito. Sí. Pero igual, esa vez sí nos llegamos, o sea, a vender a gente. Porque nos promocionábamos por Facebook. Entonces, sí, igual le vendíamos a raza que no conocíamos. Claro. Pero qué igual, chido. No duramos mucho, como un mes. ¿Como un mes? Sí. ¿Por qué? Pues porque luego ya seguimos haciendo más videos. Ah. O sea, se nos ocupaba más el tiempo. O sea, ahí fue cuando empezaste a hacer videos. Sí, es que, o sea, yo empecé cuando recién me metí a la escuela de cocina, o sea, a los 15, 16. Ajá. Y en lo que hacíamos videos, también vendimos esa comida como para probar cosas. O sea, llevas como 6 años haciendo videos. Sí, cinco. ¿Cinco años? Ajá. ¿Y antes cómo eran tus videos?
No los veo. No los quieres ver. No, es cierto. Pero no, eran muy... Eran tutoriales. Sí, eran muy tutoriales. De que ay, hoy vamos a hacer enchiladas. Sí. Hola, chefcitos. ¿Así se llamaban? No, no, ¿cómo crees? No, no, no los veas. ¿Siguen en YouTube? Sí, sí, sí. ¿O sea, es el mismo canal de YouTube? Sí, sí, sí. No, de hecho, si la gente los quiere ir a ver, o sea, adelante. Porque yo de repente incluso sigo viéndolos. De hecho, este caldo tlalpeño, estaba viendo la receta que hice hace 3 años. ¿En serio? Ajá, porque desde hace 3 años que no hacía un caldo tlalpeño. ¿Qué? Ajá, entonces dije de que, a ver, Alicia del pasado. Y literal es este. Entonces, sí, eran muy tutorial. La neta es que fuimos como que probando muchos conceptos, muchas nuevas ideas, a ver, metiendo, cambiando cada semana. Uh-huh. Y digo, obviamente cuando ya cambió todo a lo de contenido así muy rápido, de que TikTok, pues ya era... Aprovechaste. Ajá. Y fue como cuando fue más el boom. ¿Sabes? ¿Y en ese entonces ya tenían toda esta producción? No, no. ¿No? O sea, en ese entonces nomás eran los hosts y Pris. Nadie más estaba nomás nosotros tres en casa de mis papás. Y José y Pris tenían una cámara que ni siquiera era para video, era de que más para fotos. Ajá. ¿Sabes? Entonces, pues sacábamos todo como podíamos. Ah, qué chido. Uh-huh. Igual que padre. Sí, pero pues por no pararle. Y ya luego cuando empezamos obviamente a monetizar, pues ya pudimos comprar más cosas y armarnos el equipito. Sí. Uh-huh. Y de hecho, o sea, ¿esta tú la mandaste a hacer o tú la hiciste tú solito? O sea, ¿lo decoraste todo tú? De hecho, la idea vino de Host, de que ocupamos un estudio. Entonces, sí, la fuimos construyendo poco a poco. O sea, esto lo hicieron unos primos. Mi papá hizo la base porque digo que es soldador. Ah. Y esto íbamos a abrir una vez una cocina, pero no la abrimos, nos sobró la estufa. Ok. Y ya, pues poco a poco le fuimos dando forma al estudio. Está pero, muy padre. Sí, en unos meses se va a renovar, ya lo verán. ¿Lo van a renovar? Sí, ya queremos. Ah, pero ¿ya tienen como un sketch o algo? Sí, ya están trabajando en eso. ¡Oh! ¡Felicidades! Gracias. ¡Qué chido! Nada, sí va a haber como que... Y de hecho planeamos hacer como que una inauguración de cuando se haga la nueva cocina. ¡Oh! ¿Otra discada? Sí. Uh-huh. Discada a la que espero que vaya Alana y Diego. Ok, ahí estaremos. Dale, entonces sí. Oye, vamos a dejar que se siga cocinando y quiero pasar a hacer una bebida. Ok. Que vamos a hacer una margarita de limón. ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Te gusta el tequila? Sí. ¿Y tomar en general? O sea, ¿te gusta...? El alcohol, los cócteles, la cerveza. Me encantan. ¿Pero sabes cuál es mi favorito? ¿Cuál? Los de frutos rojos. Oh, bueno, hubiera estado chido saber cómo pasarte una... Sí, una de frutos rojos. Sí. No, no, pero igual, o sea, esta va a quedar buena, te lo juro. Sí, sí confío. Me gustan también las margaritas de limón. Casualmente la probé hace no mucho y me gustó bastante. Es que fíjate que yo soy muy fan de hacer con mezcal. Las famosas acá mezcalinas. ¡Ay, qué padre! Ay, ah, ponle hielito, Mike, porfa. Que ya nos las escarchó con... ¿Qué es? Limón. Consomate. Tají, ¿no? Consomate, ¿no? Qué chido. Diego y yo, una vez, contratamos a un chavo para yo hacer un stream que nos hiciera... O sea, hicimos un stream haciendo mixología. Okay. Aprendiendo a hacer bebidas y competíamos a ver a quién le quedaba más chida. ¿Y quién ganó? Estuvo reñido. O sea, es que al final era como... qué ricas las dos. Ok, siguiente. Ganó el noviazgo. Sí. Haz de cuenta. Pero era la primera vez que justo hacían de que coctelería y todo ese rollo. Sí, nos gustó bastante porque aprendimos a hacer una de pepino limón. Ahí. Oh, ahí hicimos una de pepino limón. No, yo soy adicto totalmente, me declaro adicto, anéxenme si quieren, a las mezcalinas de Jamaica. Son muy buenas. ¿Las mezcalinas de Jamaica? Simón. Ese no lo he probado. No, ahorita están muy de moda en muchos restaurantes y más así los tipo... Fresones. Ajá, fresones. Los fresones. Porque exacto. Te dan tu vasito con tu... Algunos con tu sí. Calaverita y algunos en tu copita. Que traen humo y la sí. Madre. Se está quemando, ¿eh? Chequen allá adentro, ¿eh? A ver, vamos a empezar con la preparación. Vamos a poner... A ver. A exprimir todos. ¿Sí te acuerdas cuál era cuál? Ah, pues lo huelo. Este es el tequila. Sí, pues que huele más. Es que este tequila, unos jarabe para ahorita endulzarlo. Ok. Ahorita me vas a ayudar a exprimir todos estos limones aquí, porfa. ¿Aquí? Sí. Dale, qué dale. Curioso parte ese limón. Es que según esto... Oye, no le sale. Ah, no, es que mira, lo exprimes y luego... Este exprimidor está curioso porque lo vacías así. ¡Ah! ¡Oh! Está muy mamón innecesariamente, la verdad. Pero es el más grande que tengo, entonces funciona. Está bien chido. Sí, la neta está... Cada invitado que viene y lo ves y se queda como... ¡Oh! Estoy en el futuro, crack. ¡Uy! Pero ¿sabes lo padre? Que puedes exprimir de donde tú quieras. O sea, tú puedes estarte haciendo desde el baño, pipí. Desde el baño, sí. De que estás cocinando y de repente, ¡ay, no me aguanto las ganas! Y te llevas el limón, lo exprimes allá y luego lo traes.
Oye, estaría bueno para hacerlo de comercial, ¿no? Sí. Che, situación innecesaria en el comercial. Sí, sí, sí. Como los comerciales de perfumes, ¿los has visto? Depende de cuáles. Es un güey modelando, no sé, o es un güey aventándose un paracaídas y fuma, al final te termina anunciando un perfume. Es como que, nada que ver, ¿por qué los haces así? Porque, de hecho, los quieren hacer como ver muy extremos, como fuera de lo normal, ¿no? Ajá, güey. Es como que, ñau, ñau, bro. Oye, no me contestaste, ¿tú eres tigre o rayado? Bueno, ni te pregunté. Ah, de hecho no. Pero es que no soy muy aficionado de seguir los equipos de aquí. ¿No? Nunca me di el tiempo. ¿Y a qué equipo le vas? Al Barcelona, me dijiste eso. Pues le iba cuando estaba Messi, ya no está. Ya. Entonces, ya no lo voy. Y no, y la neta no sigo muchos equipos, o sea, ninguno, para serte muy sincero. O sea, no eres de estar viendo ahí sí, al no. pendiente. Yo tampoco era así, ¿eh? ¿No? No. O sea, lo normal, tampoco así como para ver las noticias todo el tiempo y para ver qué hace cada quien y así, ¿no? Es que es como que sí te quita mucho tiempo. Sí. Bueno, nada, la neta, nada, o sea. No, sí te quita, porque tienes que estarte aprendiendo los nombres de cada persona, de comentaristas, de esto, no, pero de otro, de YouTube. A lo que es de que pierdo más tiempo en otras cosas, o sea, simplemente es de que no me gusta. Sí, es cierto. Yo nomás sigo Raniza, Raniza desde la cuna, señores. La hueva, la hueva. Oye, y justo la Raniza le pusieron así por el apodo que tenías antes del sí. En tu nombre, pues. Ajá. O sea, de hecho es que yo hice el equipo. O sea, como me habían dicho a mí, yo sugerí que Diego entrara conmigo y no me confirmaron qué. Nada más me dijeron, ¿ya tienes nombre? ¿Tienes tu escudo? Y yo, ay, no, pero pues lo hago. Entonces yo dije, no sé si es conmigo, no sé si soy yo sola, porque cuando me invitaron era yo. Okay. Entonces dije, pues. Oye, bueno. ¿Quién te invitó así directamente? Oriol. Oriol me escribió y luego después de varios mensajes tuve la llamada solamente con Oriol y con Piqué. Ah, no mames. Sí, yo me estaba meando, estaba en la llamada con Oriol y con Piqué, así yo. ¿Tú qué hago aquí? Sí. Y de hecho Diego estaba al fondo y cuando yo me iba a despedir de la llamada fue cuando les dije, no sé si les guste la idea, mi novio es uruguayo, puede atraer comunidad uruguaya también porque pues para que incluyan otro país. Uh-huh. Y pues podríamos tener el equipo juntos. Y luego vi que estaba en la llamada y luego vi cuando se movió el celular y estaba de que moviéndole, ¿sabes? Ah, como ya, cuando estás en una llamada. Sí. Sí, cuando estás en una llamada y se ve que estás haciendo otra cosa. Okay. Porque todo el tiempo estaba bien concentrado y de repente mencioné a mi novio, les pasé su Insta. Ajá. Y empezaron así de que y ya no me dijeron nada de que bueno, pues hablamos. Y ya hablamos y luego me dijeron, "Ya tienes el nombre, ya tienes esto." Y yo de que, "No, no tengo nada. Lo hago." Lo hice. Sí, había escuchado como que estuvo, no carreado, pero sí, o sea, hubo ahí una mucha prisa, ¿no? Sí. A la hora de hacer toda la presentación y todo. Pues con los últimos integrantes, sobre todo. Ah, ok. Sí. Y ya, pues te digo, al final me confirmaron y fue de que sí, te confirmamos, tú y más Barca. Y yo, ¿por qué no me dijeron antes? Y ya era muy tarde para cambiar todo. Y pues ahora, de hecho, justo hoy estaba viendo que otro equipo va a cambiar su escudo. Uh-huh. Y yo le digo a Diego, siente igual. O sea, porque a nosotros nos traían bien presionados y... Pues también nos hubiera gustado tal vez pero hacer de otras hecho, modificaciones. Algo que había visto es de que el escudo ya lo cambiaron como dos veces, ¿no? Sí, pero una fue nada más, ni siquiera fue. Bueno. Me lo pongo con la cuchara. Ok. Es que esto va a ser para flamearlo. Y le prendo. No, lo cambiamos. Una nada más fue reafirmarle el color. Ajá. Y la otra ya fue cambio porque tuvimos ahí un problemilla. Te digo, con las prisas, pues tuvimos un pequeño problemilla con el escudo. Y ya lo cambiamos. Pero pues mira, está bien. Diosito sabe por qué hace las cosas y... Así pasó. Así pasó y así se queda. Exacto. No, y luego que también la semana pasada justo fue la revelación de todo el equipo y la plantilla, ¿no? Ah, fuiste, ¿verdad? Estuvimos. Sí, sí, gracias sí. Por ir. No, sí. Me moviste todo. Me moviste todo el tequila. Le tiré todo. Sí. Gracias, amigo. A ver, vamos a poner 3 de tequila. 3 onzas. Sí, sí. Sí tuve la chance de ir y... Es que, espera, déjame lo cuento bien, porque luego soy muy distraído. Ahí está, 3. No, la verdad sí queríamos ir por el todo. El hype, el ambiente. Estaba justo. Bien lleno, se llenó mucho más de lo que esperábamos nosotros. No, sí, de hecho yo dije de que, ah, pues va, me mandó mensaje Alana, me mandó mensaje Barca, pues ya saben que vamos, ¿no? Llega acá sobrado. ¿Cómo están? Quítense. Y luego, oye, ¿se puede ir para atrás? Ah, Simón. Mira, sí, ¿nos mandaron atrás? Sí, estamos hasta el fondo. Ah, con razón. Es que al final solamente vi a Prish porque ella se despidió. Ah, ya. No, nosotros estábamos mero atrás. Sí, me de hecho, los estábamos viendo y era como de que, no, pues mejor ver el stream acá. Y el stream todo trabado. ¿Neta? Sí, el internet nos falló. No, cañón. Y oye, no es nos que era la primera vez que hacían algo así, ¿o qué? Sí, pero también, o sea, tuvimos varios problemas.
Okay. Sí, era la primera vez que hacíamos algo así de producido, así de grande, en un lugar donde no tienes un internet ya fijo. Porque, okay, tú lo hemos hecho en estudios donde ya tienes internet y no batallas con eso. Pero así en un lugar aparte... Sí, se complicaba más, pues. Bastante. ¿Otros? Ah, ese es el jarabe. No, ese es el jarabe. Okay. Y yo, tranquila, Lana. La idea es que salgas caminando de aquí. A ver, traemos tequila, jarabe, el limón y todo esto lo vamos a poner hielito. ¿Ok? Así que... Ah, bueno, no, pues sí, ya lo hiciste, ¿no? Sí, con la coctelera. Sí. Pero ya traes experiencia. Es cuando vino Barca y le dije, bro, shakealo, y le daba miedo. ¿Le daba miedo? Simón. Pero, pues la idea justo es nada más cubrir de aquí arriba y por abajo y que se quiebre todo el hielito. ¿Que se quiebre? Quiebre. Quiebre. Simón. Dale, dale, dale. Toda la potencia, ¿no? ¿Y cómo es así se quiebra? Se escucha y se empieza a poner frío. Está poniendo frío. Ah, sí. Se quebró. No, sí se quebró. Ahí está. Viene. Y ahora sí vamos a ponerlo en nuestros vasitos. ¡Qué chido! De hecho, o sea, la idea es que no se va a completar tanto, o sea, que llegue como a la mitad o tres cuartos. Ajá. Porque lo vamos a completar con un poquito de agua mineral. ¡Oh! Y le vamos a meter también una bola de nieve de limón. ¡Oh! ¡Qué chido! Sí, es algo que nunca he hecho, pero se suena que va a estar bien. Padre. Y ahora vamos a llenarla más o menos por ahí. Ahora llena la tuya. Así que es nada más, agarra aquí y el colador lo sostienes así. Ok. Para que no se te vaya a tirar todo. Oh, qué rico huele esto. Dale, dale, dale. Si llega, si llega. O sea, todavía le queda. Dale. ¿Así? Ajá, empínalo, empínalo. Sí, no, yo para que le salga todo lo que se pueda. Ahí está. Ya con eso. Nice. Ok. Y... Ok, ya si quieres dame la coctelera. Uh-huh. Vamos a ponerle el agüita mineral. Lo tenemos aquí. Tío, este nomás me gusta ponérselo para que le dé como que más, pues, justo efervescencia, así. O sea, no tiene nada de sabor. Ok. Dejarle un espacio ahí porque ahí le vamos a poner la bolita de limón. ¡Qué padre! Ahora ya nomás verlo revolviendo para que se junte todo. Y aquí está la nieve de limón, que de hecho la hicimos casera. ¿La hicieron casera? ¡Ah! Hubiera estado... ¿Sabes hacer nieve? Sé hacer nieve, pero de leche, o sea, de crema. Ah. Sí. Con crema condensada y así, ¿no? Ajá, exacto. Con leche condensada y eso, sí. Y un, o sea, pero nada más le echo de que nieve de vainilla, ¿sabes? La más clásica. Yo he hecho nieve de Oreo. ¿Neta? ¿Y si quedó chida? Sí, es como la vainilla y le agregas Oreo. Ok. Bueno, lógica, ¿no? Sí. También yo me mamé, ¿no? No, pero igual le echas tipo el relleno de la Oreo, lo blanco adentro, eso también se le echa a la mezcla de vainilla. ¡Qué rico! Sí. No, esta nieve la vamos a poner, como por así decirlo, un scoop. ¿Está? Si quiere. Si se deja. Lo putea, ¿no? Ahí está. Es que esta, la neta, se la vi a un combo que se llama El Guayabo. Ajá. Y lo hace así con las limonadas. ¡Oh, qué chido! ¿Está? De hecho, el guayabo es el que le hace las comidas a Franco Escamilla. ¡Ah, neta! Uh-huh. Cuando Diego fue a grabar con Franco, yo lo acompañé. Ese día cumpleaños Diego, entonces yo lo acompañé y había comida deliciosa ahí. ¿Sí? ¿Pero de qué era? No, pero esa vez creo que sí llevaron un food truck. Ah, ok, ya, ya. Que de hecho ese día fue cuando le hicieron la... ¿Le hiciste, no? La broma, la broma del embarazo. Ajá. Que de hecho cuando vino este Barca, sí le pregunté de que, güey, ¿cómo te sentiste? Y dice, no, yo sabía que era una broma. Y dice, Lana nunca haría algo así. Sí, no. Si fuera real, creo que... Bueno, fíjate que no sería mala idea decírselo así, ¿eh? O sea, la neta estaría chido. O sea... Si hubiera sido real. Ajá, sí, sí, sí. Pero en un stream. Sí, ¿no? No sé. Pues depende. A ver, sí. Que lo imagínate tu hijo preguntándote, mamá, ¿cómo nací? A ver, pero obviamente... ¿Cómo revelaron? Sí, pero solamente se lo diría así si ya lo decíamos, como, bueno, vamos a tener un bebé. Sí, más, sí, más. Ahí ya no creo que hubiera reaccionado así. De que el watch party para el rebel de mi hijo, ¿no? De hecho, no. Nosotros sí estamos pensando que cuando nos casemos queremos streamear la boda. Ah, eso está bien. O sea, bueno, aunque sea la boda tipo por la iglesia y el civil. Qué loco. Eso nunca lo he visto. O sea, sí viste que, por ejemplo, Adrián Marcelo grabó toda su boda y toda la peda. Y lo subió video. Ajá, pero como tal un stream. No, estaría... nosotros lo queríamos hacer, o sea, sí. Y luego hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Ajá. Pero en la fiesta queríamos hacer como una cabina para que la gente vaya y salude y que todos pasen, saluden y luego ya para. Ya.
harías el video de hola, soy Alana y este es mi primer trago. Sí. No, sí, ¿sabes? Recientemente vi uno de un vato de que hola, creo que se llamaba Diego justo. ¿Neta? Sí, no era Marco. Espero, no era él. No, pero sí de que dice, hola, soy Diego y este es mi primer trago. Lo graban, toma. Siguiente toma, está el vato así tirado bajo el, o sea, boca abajo en el jardín. No manches. En el pasto. Y ya nomás lo graban así y ya no dicen nada. ¿Nomás eso? Y yo, güey, chéquenlo. No hubo que respire. ¡Qué <¿sabes>? Turbio! A ver, pues lo probamos, ¿no? A ver. Salucita. Mira, y justo verde por Raniza. ¡Ah, no manches! No lo planeas. ¡Salud! ¡Salud! Está muy buena. La seguita, ¿no? Estos son refrescos. Y le da el toque. El chilito le da el toque, ¿eh? Digo, la idea es que la nieve se vaya derritiendo ahí poco a poco y le dé como que ese dulzón que trae así bien potente. ¿El sabor? A ver, ya nada más para ahora sí servirnos. Tengo aquí un poquito de quesito panela, crema. También tengo aguacate, nada más que este lo voy a partir ahorita porque para que no se hiciera así súper oxidado, ¿no? Uh-huh. Mira, que de hecho te voy a enseñar a partir el aguacate. Oh, eso es muy buena idea. De una forma acá diferente. Un poquito más rápida. Ajá. ¿Rápida? Pues sí, o sea, como que de una manera más eficiente. Chécate. Oh, que para sacar unos cubitos bonitos. Lo partimos como normalmente lo haces y luego vas a agarrar la parte de aquí arriba y la vas a quitar como que lo de en medio con precisión, uh-huh, para llevarte los dedos. Ya pasó, ¿no? Y luego la vas a sacar las carillas. ¿Así? Ajá. Uh-huh. Y así. Como si fuera un mango. Ándale. Más o menos. Y ya de aquí nomás le de que literal sacamos unas tiras y lo cortamos en cubitos. Con razón a mí no me quedaban los cubitos. ¿Cómo lo intentabas hacer? Le quitaba la semilla y ahí mismo los hacía y los sacaba con una cuchara. Ah, ya. Bueno, pero tampoco quedaban tan mal. Sí, no, la neta. Pero esto es como que para que no se te desmadren tanto, ¿sabes? Sí. Vale. ¿Entonces quieres intentarlo con esta mitad? Sí. Dale. Bueno, que a ti tocó la parte del hueso, ¿eh? Ah, una vez ya me acordé. La otra vez que me corté, ajá, fue... ¿Quitando un hueso de aguacate? Sí. Bueno, ahora lo quitó exitosamente. Sí. Pero de hecho, la vez pasada que me corté, sí fue quitando un hueso de aguacate. ¿Cómo es eso? Ajá, si quieres, pon tus deditos encima de esto. ¿Así? Ajá. ¿Para que no das presión? No, no puedo. ¿Tú lo ves bien o no? ¿Así? Seguro que así lo puedo cortar. Sí, nomás hazle presión. Ahí está. Ok. Medio aguacate aquí. Hice lo mejor que pude. Es que la idea es de que tú tengas la presión en la parte de arriba para que no se te mueva y ya nomás literal deslices, ¿no? Lo más pegadito que se pueda. Ahí está. Okay. Y ahora sí que nomás quítale las carillas. Fue muy difícil. Toda la presión, ¿no? Nada, tranqui, o sea, la neta tendrías que hacer esto como con 10 aguacates para que te salga así perfecto. ¿Con cuántos aguacates lo has hecho? No, sí, sí, demasiado. ¿Con demasiados? Demasiadas cortadas y así se aprende. Ah, mira, lo dejaste más fino, ¿eh? Y, oye, de hecho, si quieres agregarle más picante, tengo acá una salsa macha. Esta yo ya la hice desde hace rato. ¿Salsa nacha? ¿Salsa nacha? ¿Salsa nalga o qué? No, salsa macha, ¿sí la conoces? ¿O macha? Ajá. ¿O no, nunca la has probado? No, jamás. Bueno, ¿de qué es? Es una salsa que, según esto, se le dice así porque es muy picante, pero esta no es tan así, la neta. Se ve picante. Bastante picante. Sí, es que justo lo que haces es ponerle puro chile. O sea, es puro chile seco. Esta trae chipotle y guajillo, creo. Ajá. Chile ancho. Los que acabamos de usar, ¿no? Los dos. Ajá, pero los chipotles secos. Ah, ok. Esos los fríes. Ajá, los fríes y los licúas con un buen de aceite y cacahuate y pepitas también fritas. Oh. Y un poquito de ajonjolí. Entonces, todo esto que es así, es aceite, pero ahí abajo trae toda la pastita de chile. Que es lo que le damos, que es lo que le puedes poner al final del caldito y le va a dar como que otro saborcito, ¿sabes? Oh, qué chido. Uh-huh. Y pinta bien machín, o sea, porque el aceite agarra todo el color así naranjoso del chilito. ¿La puedo probar? Sí, dale, sola. Tú me dices si está muy picosa. Es que la neta yo no la dejo así porque para que la disfruten bien. Está buena. Sí. Está buenísima.
Y la neta es muy sencilla, o sea, está bien fácil. Ah, también trae ajo. Ajo frito. Huele muy bien. Sí, yo sí la considero así perfecta para ponerla en caldos. ¿En caldos? Ajá. ¿Y por qué la hiciste esta? Esa la hice. ¿Para qué receta la hice? Es que te digo, la tengo hace ratito. ¿Para cuál la hicimos? Huele bien fuerte el cacahuate. ¿Sí? Mira. No sé cómo. ¿Qué huele? No me acuerdo muy bien para qué receta fue. Pero te digo, para el caldo del alpeño va a quedar con ganas. Sí. De hecho, ya tenemos todo listo para servirlo. A ver. Mikey, pásame 3 cucharas, porfa. Ah, mira, y claro, la tortilla frita. Esta ya la tenemos preparada. Mira, con la salsita macho, ¿no? Qué buena idea. Yo puedo comer totopos así todo el día. Sí, yo también. Nomás que traigan así salsita. Está buenísima y no pica. No pica nada. Esta al Diego le mamaría, la verdad. Mira, aquí tengo un queso panela. Este que cuando lo compré, vi que estaba medio especial porque dice que se puede fundir. Entonces va a estar con ganas. ¿Ah, en serio? Sí, entonces se va a hacer aguadito. Sí, cuando lo metamos en el caldo. Como el mozzarella, ¿no? El mozzarella es el que se usa normalmente. ¿Para el tlalpeño? Sí, ¿o cuál es? No sé, el que quieres. Pues bueno, yo he visto raza que le pone de que quesillo. Ah, quesillo. Entonces, dependiendo qué quieras. Ah, mira. Ok, estas son nuestras cucharas. Y va, aquí literal ya nomás es armarlo. ¿No es plato? Ahí está. ¿Cuál plato te gusta más? Ven, lo trajimos hasta para escoger, ¿eh? Uf. Este. Está chido. Confirmado, Alana no es discriminatoria. Soy incluyente. Está muy bonito este. Sí, se ve muy elegante. Sí. Dirían las señoras de mi clase de cocina, fine dining. ¿Así dicen? ¿Cómo? Fine dining. ¿Fine dining? Es que según eso es un estilo de cocina, o sea, como... Cocina fina. Sí, ándale, cocina fina. Fine dining. Wow. Okay. Te digo, estoy rodeado de racillos. Y... Oye, ¿dónde quedó el cucharón, Sote? ¿No lo dejamos aquí? No. ¿El cucharón? Me lo pasas, Mike. Mira, con este vamos a pasar a nuestro plato todo lo que tú quieras de pollito y de verdura, ¿ok? Ok. ¿Sí? Y con el otro, el caldo. Y con el otro, el caldito, nomás para ponerlo más cómodo. Mira, de hecho, los hongos shiitake se esponjaron tantito más, ¿eh? Sí, los veo más grandes. Sí, yo ponle de... Es la primera vez que voy a probar ese hongo. Es que los hongos estaban secos. O sea, porque muchas veces no los puedes encontrar tan frescos porque se... Pues sí, simplemente no hay. Entonces tuve que comprar de los secos y nomás los hidratas tantito en agua y pues como se estaban cociendo ahí en el caldo, se esponjan más. Qué chido. ¿Ves? A ver. ¿Lo echo acá? Sí. Y... Ah, bueno. ¿Te lo he hecho caldito o qué? Sí. Lamentada, ¿viste? ¿Para eso? ¿Viste la mentada de caldo que le puse? Sí. Piuji, pides caldo en la prepa. ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto quiere, mija? Yo creo que una más. ¿Así? Así mero. Así mero, así mero. Ya está. ¿Sí te sabes el origen del caldo tlalpeño? No, la verdad es que no. ¿Tú sí? Sí. ¿Neta? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? O sea, pues como va a sonar muy obvio, pero o sea, su origen es de Tlalpan. Ok. ¿De qué te ríes? ¿En dónde está eso? Tlalpan, creo que queda en el Estado de México. Ok. Y pues era, es un caldo casero, ¿sabes? O sea, o a lo mejor lo empezaron a vender en comidas corridas, que son muy típicas para allá, para el centro de México. Entonces yo creo que de ahí vino el nombre. Oh, qué padre. Está curado. Qué bueno que lo inventaron, gracias a las personas que inventaron este caldo. Personas de Tlalpan. Un abrazo. Los queremos. Y ya de aquí literal le pones lo que tú quieras. Mira, yo por ejemplo, un poquito así de crema. No sé, una montañita así de tortilla. A ver. Puede ser. ¿Y con qué le echo el aguacate y el este? ¿Así nomás? El aguacate. Ah, acá tengo unos tenedorcitos. Y el quesito puede ser así con la mano. O bueno, si quieres. No pasa para nada. Para más fine dining. Más fine dining. No, como prefieras. Ya le me eché la mano. Fine dining. Ya, no se te va a quitar de la mente, ¿vale? Sí. Cuando voy a comer, voy a decir, gracias, fine dining. Ok, sí, vamos a ese restaurante, pero es fine dining.
Y así que... ¿A dónde vamos a comer? No sé, a un fine dining. ¿De qué hablan? Vamos a una taquería. ¿Por eso fine dining? No, estúpido, estoy preguntando. Ok, un poquito aguacate, ya lleva cremita, tortillita. ¿Y es queso? Y simón. Queso badín. O queso badón. El que quieran. Aquí no juzgamos. ¿Está? Y puede ser también, te digo, al final, un toquecito así de la salsa macha. Que eso sabes que le dicen macha porque se supone que la hacían las abuelitas. No. Entonces, como se supone es muy picante, pues la hacían las abuelitas que fueran más recias para aguantar el picor. Por eso pusieron macha. Eso no lo sabía. Uh-huh. Pero ni se me hizo tan picante. ¿A ti se te hace que es digo, picante? Porque yo no le hice así. Ah. Pero la idea, o sea, esta es la versión niño, ¿sabes? Ah, ok. Pero la idea es que sí, justo sea picante. Picosa. Y a ver. Ahí está. ¿Qué más? No, pues ya es todo. Digo, ¿qué más le quieres poner? ¿Un hot cake? ¿Sabes? No, tiene un chorral de ingredientes, la verdad. Sí, es que, ¡ah! Mira, se me está olvidando lo más importante. El arroz. ¡Ah, el arroz! No, madre, que te fueras sin un caldo de tlalpeño sin arroz. ¡Sin arroz! Se regresa y me patea, Alana, sí. Te lo juro. Sí. Sí te patearía. Sí te patearía y no una vez. Mira, aquí ya lo podemos desparatar un poquito mejor. Ah, quedó muy bien, ¿eh? La neta, no es de mis mejores arroces, lo he de reconocer. Lo he de reconocer. Y tú, un segundo antes, quedó muy bien, ¿eh? Pero no quedó mal. Nada, nada, yo sé, yo sé. A ver, vamos a poner... Tal vez no es el mejor, pero sí quedó bonita. Bueno. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue ahí? Ya tú pones la cantidad que tú quieres. A ver. Y les digo, o sea... Tiene que ser blanco porque va a absorber todo el sabor que le pusimos al caldito. ¿Ya con eso? Sí. Ok, va. Nice. Y, bueno, te voy a dejar un limón. Ahí no sé si lo quieres poner porque luego pasa de que necesita más acidez y la madre. Y... ¡Listo! Cucharita. ¡Ay, está con Jamaica! ¿Cuándo llegó esa Jamaica ahí? Reproduce cuando la puso. No, es que tenemos duendes en la casa, ¿no? Entonces de repente son benévolos. ¿Tú crees en los duendes? Es que tenemos una historia curiosa con los duendes. ¿Pero verdad que sí existen? A ver, yo sí creo en muchas cosas así fantásticas. Entonces no dudo que anden por ahí. Pero dicen que los duendes los ves hasta que ellos te dejan ver. ¿Sabes? O sea, mira. Que no andan ahí de fantasmoso, ¿sabes? Yo quiero un duende. Si tienes uno, por favor, no lo traigas a la casa. Ay, no, ¿por es qué? Que... Yo tengo una amiga que tiene uno que se llama Nezumi, que también es streamer, tal vez la conoces, y su duende se llama Lustucru. A la bestia. Y es un duende, literalmente lo trae con ella a todos lados. No manches. Sí. ¿Cómo se llama? Lustucru. Ah, ok, para nunca invitar. El duende se llama Lustucru. Ah, ok. No, si lo trae. No, yo no me burlaría de esas cosas, la verdad. Perdón por verte sin tu permiso, ¿no? La verdad. Pues, ¿qué onda, Lana? ¿Le damos o qué? Sí. ¿Listo? Simón. Ok, bueno, vamos a desbaratarlo. Sí, vamos a prepararlo. O sea, porque esto lo pueden montar muy bonito, la verdad. Pero la idea es que todo esto se revuelva. Si no, nada tiene sentido. Qué rico, loco. Hasta desbaratado se va a ver lindo y todo. Ya con el vapor se te suelta el moco. Sí. Ahorita. Ay, perdón, gente. Perdón, estaba gripada. Ay, un moquito. El moquito. Sí. Es el ingrediente sorpresa. Va, tú me dices. Ok. ¿No estará muy caliente? Ah, pues hay que soplar, ¿no? Sí, espera. No esperes, es caldo. Ese chiste es muy viejo y muy malo. Pero de reído de risa, ¿no? Sí. Dale, tú me dices. Una, dos, tres. Sé sincera, Lana. ¿Le falta sal? No, está increíble. ¿Segura? Sí, está increíble. Aquí le ponemos. Loco, yo vengo con mucha hambre. Órale. Bueno, amigos, aquí es donde se convierte en un mukbang. Traigan el menú de McDonald's. Traigan los McTrio. Amigo, está delicioso. ¿No quieres hacer una segunda parte con unos chilaquiles? Yo encantado, la verdad. ¡Oh! ¿Sabes qué estaría bien bueno? ¿Qué? Chilaquiles temática la raniza. ¡Oh! Sí estaría god, ¿eh? Bastante god. Estaría muy bueno. ¿Vas a tener alguna otra presentación así? ¿O en algún partido que hagas? O sea, que tengan, pues, ya así.
Ah, pues para la primera jornada. Sería bueno, ¿no? Sí, yo afuera con mi puesto de chilaquiles. Pasen, pasen, chicos, pasen. El hongo también le da el toque. ¿Lo que sí? Sí, está bueno. ¿No te lo habías probado así, va? No. Te voy a hacer parte del clan de amadores de hongos. Pero de estos, ¿eh? No, no. Los que se comen y están chidos. Está buenísimo. Efectivamente, es tlalpeño. Gracias, gente de Tlalpa. ¿Para Tlalpa o Tlalpan? Tlalpan. Tlalpan. Uh-huh. No manches, está bien bueno, ¿eh? Ay, Dios. De veras, está delicioso. Y es muy usual que me sorprenda yo mismo cuando pruebo los platos porque sí es muy chido. ¿Sí los pruebas? Ajá, sí, sí. Es que, ¿saben qué? Sabe más chido cuando te sientas tranquilamente a comerlo. Sí. Todo carreo, ¿no? Que es como normalmente pruebo las cosas, pero ahorita sí, en este momento, vieran qué bien sabe. Está delicioso, loco. Bueno, amigos, yo creo que de aquí nos vamos a pasar ahora sí a comernos ya el caldo tranquilamente. Alana, nomás me queda... me queda agradecerte por haber... ¿Por qué te ríes? ¿Tengo algo en la cara? No, es que te volteo y ya estás así nomás. El mejor día de mi vida. No, pues muchas gracias por haber venido hoy a la cocina. Espero que te la hayas pasado muy bien y que te hayas llevado una nueva receta. Y si no, más una nueva experiencia, ¿sabes? Gracias por invitarme. La verdad, ya tenía muchas ganas de venir y más a probar mi comida favorita. ¿Algo antes de irnos que le quieras decir a toda la raniza? Nada. Gracias por bancar. Dejen su like, suscríbanse. Oh, yeah. Ahí nos vemos en una próxima receta, amigos.